Espacio patrocinado por Marblau, expertos inmobiliarios desde 1983. Molt bona vesprada, com veu en les seues imatges, ja ens trobem al Guillermo Lagüe, al camp per antonomàcia del futbol gandià, del futbol de la capital de la Safor, per a viure una nova jornada, un nou partit, esta vegada entre el club de futbol gandià i el club de futbol La Nucía B, filial de l'equip de segona divisió B, ja saben, equip dirigit en la faceta esportiva per Quico, la casa gandià, bueno, Graguero, millor dit, d'ací, de la casa també, i entrenat per César Fernando, entrenador de tavernes mític, que també ha estat en les files del club de futbol gandià. Això és el primer equip. Avui el que ens importa és el segon, però sí que hi ha una relació directa entre el que li passa al primer i al segon equip, i sobretot una setmana com esta. I és que tots els jugadors, o la quantitat de jugadors que solen pujar al primer equip i no solen estar junt al filial per convocatòria amb l'equip primer, avui estaran tots i així, tota la carn estarà en l'assador del club de futbol La Nucía, i és que el rival d'este cap de setmana de l'equip alacantí ha hagut de suspendre el partit, era l'equip català de la Llagostera, per problemes de Covid, per diversos positius en Covid-19. Per tant, que el primer equip no jugui, que el rival del club de futbol gandia, el primer equip no jugui, és una senyal que van a portar tot i van a jugar amb tot el que tenen en el club de futbol La Nucía B. Per part del club de futbol gandia, diferents baixes, diferents opcions que tenen avui els blanquiblaus, i és que l'última hora ha sigut que Roberto Amarilla, en l'escalfament previ al partit, s'ha notat unes molèsties i finalment no estarà en l'11 titular. Tampoc estaran Jordi Aparici ni Carlos Martínez, ja saben, per aquelles lesions. I també l'última lesió de la setmana ha sigut la de Peralta, que té una ruptura en el cinquè metatarsià del peu dret i, per tant, evidentment, si té un dit trencat, no pot jugar a futbol. És evident. El que sí que és evident també és que nosaltres estem així gràcies a Marblau. Ja saben que són experts immobiliaris. Que vostè vol alquilar un apartament de vacances? Marblau. Que vostè té un pis i vol alquilar-lo, vol ser l'arrendador? Pues Marblau. Que vostè el que vol realment és una cotxera al centre de Gandia? Marblau li la posa. O un trasteret per a guardar l'edredó en estiu, el traje de fallera, el vestit de nòvia aquell que em vaig casar i després em vaig divorciar i no sabia què fer en ell, el guarda en el trastero. I és que és més fàcil que mai, perquè en Marblau, que són experts immobiliaris, no d'ahir, no de després d'ahir, sinó des de 1983, 38 anyazos, 38 anys, són els que porta Marblau, seguint la millor immobiliària de la comarca de la Safor i around the world. Este és el partit que anem a disputar avui entre el club de futbol gandià i La Nucía B. Podem ja dir-los també l'11 titular del conjunt blanc i blau, que ja poden veure a les seues pantalles. En la porteria, Pablo Coronado, al centre de la defensa, Ramiro i Ivan Malón, per la banda esquerra, Adrià Granell, per la banda dreta, Gonzalo, així canvia poc, llevat de la baixa eixa d'última hora de Roberto Amarilla. En el pivot defensiu, Benji, un poc més avançats, Gorcha, i de mitja punta jo crec que farà Ximo Martínez. La gran novetat és la banda esquerra d'aquest partit, que la tindrà en titularitat Mamadou Keita. Per la banda dreta estarà Salva Martí, el jugador de Rotova, i en la punta, amb el número 7 a l'esquena, estarà el gran davanter, que esta setmana passava pels micròfons de Ràdio Gandia, Àlex Cortell. Estos són els 11 jugadors escollits per Lauro Teixeira per a poder disputar un partit més important que mai, sobretot pel que diu la tabla classificatòria. I és que ara mateixa, en el grup cinquè de la regional preferent, hi ha fins a 4 equips en la zona mitja alta de la tabla empatats a 21 punts. Són l'Universitat d'Alacant, La Nucía, el club de futbol gandià i la Unió Esportiva Calp. Els ha dit en l'ordre en què estan en la taula classificatòria. Per tant, una victòria avui el que faria, per una banda, és passar per davant del rival directe, que ara mateix és La Nucía, i a més crear una xicoteta bretxa entre els que en principi estaran en la mitja taula alta i els que estaran en la mitja taula baixa. D'ahir la importància del partit
de Wii. Però bueno, la importància la tenen sempre perquè l'objectiu, ja saben, que després d'aconseguir canviar els resultats és tornar a estar, per què no, i somiar en lluitar la promoció. Ui, i com cada setmana, i com no podia ser d'una altra forma, ens narrarà el partit l'expert, el narrador... Santi Roca, muy buenas. Buenas tardes. ¿Te ha gustado? No, me ha gustado la presentación. Por fin me pones en valor. Por fin. Por fin. Bueno, estaba un ratito, ahora se incorporan nuestros comentaristas, pero estaba un ratito hablando con Kiko Lacasa. Es un partido, ya saben, Kiko es el exjugador del Gandía que está como director deportivo de, de la Nucía y que, bueno, pues abarca todas las categorías, ¿no? Pero me hablaba un poquito, hemos, luego al descanso tendremos oportunidad de tenerlo aquí en, lo, en nuestra posición de comentaristas, pero me comentaba un poco pues, la situación, ¿no? Lo que ha repercutido en este partido, el hecho de que el primer equipo de la Nucía no juegue su partido en Llagostera, casi hasta 4 jugadores van a poder estar en el partido de hoy, con respecto a lo que hubiera ocurrido si se hubiera jugado ese partido, ¿no? Se va a comprimir mucho la, la competición para el equipo de César Ferrando en la próxima jornada, estamos hablando de segunda B, porque juegan el fin de semana que viene contra el Lleida y el miércoles siguiente ante el Llagostera otra vez, ese partido aplazado. Pero parece, me dice Kiko, que han dado negativo todos en los controles que se les han realizado. Había 2 casos positivos de COVID, por eso se suspendió ese partido. Y eso ha repercutido, bueno, pues que hoy vengan con todo, ¿no?, a este encuentro. Sí. Y eso le va a dar al espectáculo, digamos, mayor trascendencia, mayor intensidad. Este es Lauro Teixeira dando muestras de su toque de balón. Que tuvo retuvo, dicen, ¿no? El que tuvo retuvo. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. El Gandía está con jugadores importantes fuera de la convocatoria. Sobre todo el caso de Amarilla a última hora y el caso de Peralta, que tiene rotura de... Quinto metatarsiano del pie derecho. Metatarsiano del pie, además de Jordi Aparici, que como saben la semana pasada, la anterior, fue operado de la rodilla. Son bajas importantes en las filas del Gandía. Pero bueno, esto como decíamos la semana pasada o hace 15 días, el fútbol, esa frase ya tan manida de que es un estado de ánimo, el Gandía está ahora mismo en un estado de ánimo pletórico, viene de empatar, casi ganar en casa del líder y hoy bueno, es una ocasión más para que esté bueno, pues pugnando con un equipo importante de esta liga como es el filial de la Nucía. Y de importancia hablamos cuando le damos paso a nuestros comentaristas. ¿Podemos estar mejor acompañados, Santi? Yo creo que no. Bueno, creo que no. Futbolísticamente hablando, no. Hace 15 días Jesús Moratal pasó la criba, ¿sí? Le dimos el aprobado alto y aquí está hoy otra vez con nosotros. ¿Qué tal? Jesús Moratal, buenas tardes. Hola, buena vez, ¿qué tal? Y Raúl Muñoz, que también anda por ahí. Hola, Raúl. Buenas tardes. Muñoz, que... como siempre, acude a su cita después de un fin de semana anterior que no pudo estar porque estaba con su equipo. Por cierto, ¿habéis jugado este fin de semana? Mañana jugáis. No, sí. No era por eso, era porque hacía 40 años. Exactamente. Bueno, yo feliz cumpleaños con retraso, quería, Raúl. Quería darle profesionalidad a su ausencia, pero ya me lo has chafado. ¿Cómo va el equipo de Raúl, por cierto? ¿Va bien o no? Bien, la verdad que estoy muy contento y bueno, muy bien, la verdad que haciendo un buen trabajo y los chavales a gusto, contento y bueno, la verdad que bien. Se cadete de preferente. De preferente, ¿no? De preferente. Recordemos que el Gandía tiene equipos en la liga autonómica, tanto el infantil como el cadete, y que Raúl Muñoz, nuestro comentarista, es jugador del Ontinyent, del Gandía, del... ¿de qué más? Del Castellón, ¿no, Raúl? ¿Del Castellón? Bueno, pues que lo tenemos como comentarista y que además es técnico de la cantera. Una cantera, por cierto, que tiene a los juveniles enchufadísimos, ganando partidos semana tras semana. Y en creo que ganaron ayer al Intercity. Esta semana sí, jugaron miércoles, ganaron contra el Intercity aquí en casa y la verdad que están en todo lo alto, ¿no? Están en una situación buenísima y llevan haciendo ahora los últimos 3-4 partidos, pues bueno, compitiendo contra el Miramar, los equipos de arriba y ganando. O sea que oye, pues qué haciendo bien. Un trabajo buenísimo. Bueno, pues ahí tienen las imágenes, ¿no?, de este magnífico estadio Guillermo Laue, adecentado por la nueva junta directiva del Gandía, por la nueva dirección del club. Fíjense qué bonito, todas las publicidades del mismo color corporativo, el azul y el blanco, magnífico el estadio, un estadio mítico y un campo en el que esperamos que hoy el Gandía consiga los 3 puntos. Es un partido difícil ante un rival complicado y de mucha calidad. Jesús, ¿qué podemos esperar de este partido?
Pues la veritat és que, tenint en compte que és un filial i que a més ve reforçat per els futbolistes del primer equip que no van a participar pel tema que parlàveu de la pandèmia, pues espero que siga, que mantenés un equip que jugui un futbol organitzat, que intente treure el valor pues, de darrere, pues el que és un filial, no? Futbolistes importants que volen ser algo en el futbol, y bueno, y el Gandía pues tendrá que neutralizar ese tipo de choc, pues defensivamente ha de estar bien armado. Yo veo que alguna novedad respecto a la semana pasada, no, a la anterior así a casa contra el Pego, y es que bueno, la baixa de Amarilla y suponen que la suplirá Ramiro como central. Sí. Y después pues que cau Seyens, yo creo que premolestis per lo que està en Beguen del 11 inicial y torna a entrar pues Benchi en el centro del campo. Yo creo que se li donarà millor un poquet més de més empaque físic a l'equip y bueno, y a veure com es desenvolupa. Bueno, pues vamos a ver qué da de sí este partido, que tiene algunos de los jugadores que en pretemporada estuvieron aquí con el primer equipo de César Ferrando, y que además causaron una muy buena impresión y que ahora ven en las imágenes. Lanucía, nos decía Kiko en Ser Deportivos esta semana que no precisamente era un equipo que hecho para subir, pero sí para estar nutriendo de jugadores al primer equipo, y eso es lo que ha conseguido y lo que está haciendo, ¿no? Este 11 que habitualmente mete a jugadores en las convocatorias de César Ferrando. Y este es el Club de Fútbol Gandía de Lauro Teixeira, un equipo que está cuajando una magnífica segunda vuelta, no diré segunda vuelta que acaban de empezar, pero sí este arranque del 2021. Está como el baloncesto, ganándolo casi todo, solo ha perdido dos partidos, ha ganado seis, ha empatado dos partidos y uno de ellos ante el líder, ante el Alicante. Así que está enchufadísimo el equipo de Teixeira, pero como nos decía Iván Malón también esta anterior semana, no pueden permitirse ningún tropiezo. El partido que no sea sumar los tres puntos les impide seguir recortando con los de arriba. Están enchufadísimos el Javier, sobre todo, que se ha metido en los puestos de promoción. El ex equipo también de Jesús. Para mí el mejor Moratán, equipo del momento ahora mismo en el grupo. Que se ha metido ahí con Diego Miñana en el banquillo y que se han colocado bueno, pues en zona de promoción después de recuperar partido aplazado. Bueno, pues ahí tiene el sorteo ya de los dos terrenos de juego. El Gandía que quedará a la izquierda, la Nucía que quedará a la derecha y todo preparado para que arranque este partido en esta jornada de sábado. Por cierto, aunque luce el sol, hace un fresquiviri importante. No quiero insistir en ese asunto porque luego nos dicen que nos siempre decimos lo mismo, es verdad. Que nos quejamos. Sí, sí, yo sí, creo sí. Que es un poco culpa de la posición en la que estamos, aquí en el gallinero y aquí... En julio lo agradeceríamos. La rasca... No, en julio te puedo asegurar que hace un calor aquí. O humo o escarcha, elige. No hay término medio aquí. No hay término medio aquí. Porque además, Raúl, yo no sé cómo lo harán en el colegio ahora, Está a punto de arrancar el partido. Pero cuando tú y yo íbamos al cole, arranca el partido, cuando tú y yo íbamos al cole había primavera y otoño. Sí, no, pasaba. Y ahora ya no. Ahora no. Eso ahora no, se ha acabado, se acaba la película. Ahora es o carne o pescado. Bueno, pues arranca este partido en el Estadio Guillermo Lahue, en Liza, el Gandía y la Nucía. Eso es. Estamos viendo ahora mismo en pantalla a Mamadou Keita. Yo creo que la titularidad del jugador del ahora mismo extremo derecho es donde se ha posicionado en este inicio de... el partido. Yo creo que es premio también del gran partido, del gran momento que tuvo frente al Pego, también de un buen momento, un gran partido que hizo frente al Club de Fútbol Independiente de Alicante, y esos minutos de calidad que tuvo en ambos encuentros, bueno, pues lo han premiado para estar precisamente ahí, ¿no? En la titularidad y en la banda derecha. También es verdad que ayuda que el hecho de que Seyens, bueno, pues no esté en el 11, Amarilla también haya tenido que salir, entonces se retrasa también la posición de Ramiro al eje de la zaga, de Benji que se pone de pivote, y por lo tanto Chimo se ha quedado en el centro del campo y alguien se tiene que poner en la banda, entonces también el sustituto o el cambio natural en este caso sería también Mamadou Keita. Bueno, pues la primera acción en ataque del conjunto Gandí es el primer córner a favor del equipo blanquiazul. Ahí van tanto Graney como Gorcha en la posición de lanzamiento de esquina. Va a ser finalmente el de Daimús el que ponga el balón en movimiento. Gorcha indica con mano derecha el balón a lanzar al primer palo. A punto de tocar Iván Malón. El rechace en la posición de Graney. El balón en bombeado arriba. Trataba de buscar la salva Martí. El balón se pierde por la línea lateral. Son los primeros instantes del partido. El Gandía en las primeras acciones. Se queda Iván Malón descolgado arriba. El capitán del equipo. Este es el guardameta Parry. La pone como casi siempre, cuando llega aquí cerquita del área. Y va Malón a sacar, sí, efectivamente. Sí.
Irá Malón al lanzamiento de banda. Lanzamiento largo hasta el punto de penalti prácticamente llegará. Y de ahí que sea él y no Gonzalo el que saque este saque de banda. Y ahí lo tenemos, pues hasta el punto de penalti no, pero casi. Malón arriba, buscando la posición de Ramiro, que se había incorporado ahí para tratar de peinar ese balón, pero ha sido directamente a las manos de Parry, el guardameta de la Nucía, que como ven en sus pantallas viste de verde y que lanza buscando la parte izquierda para iniciar el ataque del conjunto de la Nucía, que ha cortado con rotundidad Gonzalo. En una jornada en la que estrenamos defensa. Es la primera vez que Ramiro juega de central. Lo hace al lado de Iván Malón. Ramiro colocado a la izquierda, Malón un poquito a la derecha, por esa baja de amarilla. Ramiro, que había estado habitualmente jugando por delante de la defensa como medio centro defensivo. En Alicante, creo que como no estaba amarilla. No estaba amarilla, sí. También jugó de central. Sí. Sí. Ahora diría yo, bueno, me refería a los partidos, ¿no? De casa. Pero no voy a quedar tan fantasma. Pero bueno, lo diré, sí. Va. En los partidos de casa me refería. Salta Chimo, ha cortado ahí en el rechace hacia atrás la defensa de la Nucía, en el balón hacia la parte derecha para iniciar el ataque del filial del conjunto rojillo, que desde luego ha crecido de una forma exponencial. Ojo a la jugada en la parte derecha. ¡Ah! Y el gol. El gol de la Nucía en el minuto 3 de partido. Como una auténtica exhalación, sorprendiendo desde atrás, llegando por la derecha, ha pillado absolutamente descuidado la defensa del Gandía, que estaba prácticamente dormida, para marcar ese gol que adelanta al conjunto alicantino, que lo pone por delante en el marcador, 0-1, sorprendiendo a la defensa del Gandía. Nos ha pillado casi durmiendo, Jesús. Pero lo que he visto es un equipo que el futbolista que ha hecho el gol, Pablo, el número 12, es un micha punteta que está ahí colocado entre líneas, que ni habrá que controlarlo, ve, porque ha caído muy bien la bandeta, el movimiento de creación de espai del delantero centre para que ahí pueda ocupar ese espai, y ho han vist perfectamente, ho han fet perfectamente, y además después de l'àrea ha fet un retall molt bo i ha finalitzat molt bé. Un equip ben plantat, pero lo que veo a primera vista en un 4-2-3-1 y bueno, y que ahora mateixa per davant en el marcador pues ni habrá que tener cuidado en los contres. Jarro de agua fría no, lo siguiente, agua congelada, la verdad que no se esperaba porque els primers dos minuts había sigut de possessió blanquiblava, però ja sabem que quan els jugadors estan gelats, bueno, pues pot passar qualsevol cosa i és el que ha passat. Els ha pillat un poc també desconcertats defensivament amb poca contundència. La mateixa acció que abans, però per l'altre costat, igual. I en el mateix jugador, però canviant de banda, també, eh? Sí, està ocupant bé l'espai que deixa el davanter centre, caiguen les bandetes, i, bueno, per això dic que n'hi haurà que tindre-lo molt ligadet i en curt, no? I després el recorte que la Xoa Ramírez allà dintre de l'àrea, poh! Eso es de pedazo de jugador, ¿eh? Dentro del área hacer ese recorte con esa sangre fría. De un parar al del Barça, a Pedri, perdón. Sí, a Pedri. Sí. Tiene ese corte así de marcado, sí, ¿verdad? Sí, finito, pero... Sí, finito, que parece parece que no, pero que te engaña, sí, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo, el Gandía que lo intenta con Salva, va a llegar al balón. Salva, gol. Gol. Salva Martí para recuperar la confianza en el equipo. El golazo tras el pase en profundidad a la espalda de la defensa. Qué bien vio al guardameta para batirle por arriba. Calidad en ese toquecito para superar al guardameta y para que el balón pusiera las cosas como al principio. Empate a uno, dos toquecitos de calidad. Pablo en un lado, Salva en el otro y estamos como estábamos. 1-1. Minuto 5, señores. Jugades similars, desplaçament relativament llarg i caiguen ocupant els espais i finalitzant bé per les dues parts. 6 minutos y 2 goles. Bueno, pues empecé a ver la cosa. Por mí, que siga la cosa así, Raúl. Que siga la fiesta. ¿Eh? ¿Sí o no? A los entrenadores esto no les mola. Los que tenemos el carnecillo, demasiado, 5-5 no mola. Balonmano, no. Pero para el público sí. Espectáculo, goles, calidad, bien. Esta mañana me preguntaban por el Club de Fútbol Gandía del estado que está ahora mismo. Y me decían, ¿qué es? Partido de muchos goles, ¿veis? Y yo, ¿qué va? De normal suelen ser partidos de poca cosa. Juego, toque y poco más. No suele haber mucho gol, pam. 6 minutos, 2 goles. Bueno, pues eso está muy bien porque la gente seguro que se lo pasa bien desde
desde su casa. Tenemos otro córner, es el segundo córner del partido, en esta ocasión a favor de la Nucía. Va a ser Germán el que ponga el balón en movimiento desde el saque de esquina. Y bueno, de momento es un partido un poco correcalle, esa es la verdad. Es llegada de la Nucía gol, llegada del Gandía con Salva Martí, pase a la espalda y gol también. Y vamos a ver a balón parado si los dos equipos imponen su ley. Son dos equipos fuertes en el juego aéreo. Germán la rasea para la posición del rechace, era Mikey el que golpeaba con la derecha, el balón ha quedado ahí en tierra de nadie. Vamos a ver quién la baja, Salva Martí tocando de cabeza, la pelea ahí es Benji para bajarla y poner un poquito de calma al juego del equipo con Gonzalo. Gonzalo buscando largo arriba, el envío para Keita, que trataba de romper en diagonal desde la banda. Keita, que nos dejó, Raúl, buena impresión en el último partido aquí en casa. Sí, sí, la verdad que hizo un trabajo enorme y la verdad que yo creo que la recompensa, como hemos dicho antes del inicio, la recompensa ha sido hoy la titularidad. Juega el Gandía con Graney, recupera la Nucía, jugando por banda derecha, lo hace con Román. Román tocando atrás para Jonis. Centro del campo con Germán, otra vez a Román. Román haciendo el cañito, no sale de esa jugada, la recupera el Gandía, Chimo. Chimo también intentando devolver ese cañito. Benji. Daba la sensación en el gol que como que el portero llegaba, ¿no? Al principio, y luego ha hecho como... Se ha quedado como, ahí a media sí, salida, ¿no? Ha sido una media... Porque parecía al principio que no, pasa que Salva también es muy rápido, ¿eh? Lo peor que le puede pasar a un portero. Sí, lo peor es como dudes un segundito. Como dudes un segundo y más contra un jugador así de rápido. Porque al principio la sensación que daba era de que no parecía que iba a llegar a mucho y al final... Bueno, juega la Nucía, lo hace por la derecha con Jonis, al centro del campo para tratar de iniciar una vez más la jugada con Álvaro en el central, que toca con la derecha, intentaba buscar a Mario, se le fue por arriba, no pudo controlar el balón, hace un poquito de viento, no sé si tanto como para entorpecer el juego, pero sí molesto, por lo menos para los que estamos en la parte de fuera, ¿no? Aquí arriba yo creo que se nota más que aquí arriba estamos como gallinas aquí de plumas. Dios mío, Keita, larga, qué buena, para Salva Martí por la izquierda, encara bien, se marcha de su par, entra en campo contrario, el pase atrás de la jugada. Y el balón que a punto estuvo de entrar en la llegada de Graney. Sí, pero esa jugada de pase atrás, pase de la muerte que se dice habitualmente de Salvita, que tiene un peligro increíble. Ojo, porque veo algunos cambios de lo que pensabas al principio. Sí, está Cortella a la derecha, está Salva a la izquierda, está Keita arriba. No sé si es circunstancial, Salva. Jesús. Desde el primer momento que están así. Está Keita, como punta, y es el que queda un poco más por delante de la línea del balón siempre. Y bueno, y corte y repliega más por bandas, ¿no? Pensabas que en principio iba a estar Keita en banda y corte ahí arriba, ¿no? Pero pues sería lo más natural en principio, pero bueno. Bueno, estaba apostando por esto Teixeira. Juega la Nucía, lo hace por mediación de Jonis, que han metido arriba. Ahora cae el balón a Álvaro. Álvaro tocando atrás, Mikey ordenando el juego del equipo. Hacia la izquierda con Mario. Ha perdido Mario, recupera el Gandía. Está ahí el balón en tierra de nadie. De nuevo para la Nucía con Álvaro y con Mikey, que es quien ordena el juego del equipo desde atrás. Aquí tiene Dani Marín, este es Jonis, otra vez Mikey, Germán, distribuyendo el juego del equipo, ahora sí con Mikey. Dos contra uno en el medio centro de la Nucía, que juega a la izquierda para Mario. Mario la pone, puntita. Ahí ya el punto de penalti, pudo haber mano, no indican nada, la despeja como puede Iván Malón ante la presencia de Calium, ese rechace que le cae a Chimo y hay falta. Hay falta porque hay un jugador sobre el terreno de juego, es Germán, y el colegiado del encuentro que pide las asistencias que entren al terreno de juego para asistir al medio centro del filial de la Nucía. Qué bien se asocian, ¿eh? Hemos visto la jugada de ahora, ha sido todo buscando pases, el dispo, tocando, volviendo a mirar. Sí, es un equipo que organiza bien el juego, sí. Además los movimientos para crear espacios son buenos y bueno, el control del delantero ha sido bueno, lo que pasa es que luego ha hecho lo más difícil y luego pues, se ha complicado un poquito. Bueno, pues el juego está interrumpido, un inicio de partido trepidante con dos goles, el empate a uno. Desde el minuto 5 en el estadio Guillermo Lau, el primer gol de Pablo. A los 3 minutos respondió rápidamente Salva Martí con una gotita de calidad, una vaselina que batió al guardameta Parry para poner el empate en el marcador. Se retira con ese golpe en el costado Germán.
ahí atendido por las asistencias de la Nucía. Y el balón que va a corresponder en saque neutral, pero cedido al Gandía. Lleva Malón con la derecha. En el envío largo arriba para Keita, que ahora caía por la derecha. Sí, ahora parece que se vuelven a cambiar. ¿Verdad? Eso es. Que vuelve otra vez Keita aquí a la derecha. Keita a la derecha. Así, porque al principio parece que empezaron así. Está Cortey arriba ahora. Gorcha ahí en la media punta, ayudado por Chimo. Es Mikey el que juega con Germán. A la banda derecha, otra vez ahí el medio centro. Pedazo futbolista, la apertura. Qué buena a la derecha, a la izquierda. Para la llegada de Pablo, que había caído ahí en manda, como decía Jesús Moratal, un jugador que, bueno, habitualmente su hábitat es la media punta, pero cae muy bien a los dos laterales, y ahí puede crear situaciones de dos contra uno con el extremo y con peligrosidad para la defensa del Gandía, que hoy no cuenta, ya lo hemos dicho, con la presencia de uno de los jugadores importantes, como es Amarilla, Juan Anucía. Era Marín el que había intentado jugar ahí al centro. Es Álvaro, que opta por retrasar hacia el meta Parry. Acude Cortella a la presión. Parry que se la quita de encima, buscando un envío largo arriba para Román. De espalda Román. Encima, pero acude a su ayuda Germán. Recupera Gandía. Con Graney, este Ramiro. Otra vez Graney, que intentaba conectar con los jugadores de arriba. Tocó Román para enviar el balón al saque de banda. Y bueno, parece que se ha calmado un poquito el partido después del frenesí de los primeros 5 minutos. Arrancado muy fuerte y ahora poco a poco, bueno, también es normal. Gandía reaccionar muy bien después de encaixar ese gol que podía haber deixat el equipo tocado. Y bueno, reaccionar muy bien y ahora estem un poquito, pues eso, como al principio, ¿no? El dos tante chance un poquito, un ataque de uno, un ataque del otro, pero más equilibrado. Es la importancia, ¿no? También de tener al equipo psicológicamente bien armado, ¿no? A lo mejor en otras circunstancias ese gol a los 3 minutos hubiera hundido al equipo. Sí, pero el equipo ahora está seguro. Mucho más daño. Yo creo que ahora se ven ellos, se ven con mucha más confianza, hacen las cosas con más criterio. Sí, yo creo que eso se les nota también en el juego y en que han marcado un gol muy pronto, han encajado un gol muy pronto, perdón, y enseguida se han reaccionado muy bien, ¿no? Eso son intangibles. Vosotros que habéis estado ahí en la primera línea, que parece que no, ¿no? Que no lo puedes palpar, pero que está ahí en el ambiente. Son cosas que no te hacen ganar un partido, pero que están ahí. Y es la seguridad de los últimos encuentros, de los últimos resultados, sí, ¿no? Sí, sí. Lo que vale es el presente, pero es verdad que si vienes con la seguridad de resultados positivos, pues te meten un gol, pues dices, pues bueno, pues vamos a empatar. Y eso es lo que ha pasado. Las dinámicas en el fútbol son importantísimas. Muy, ¿no? Importantes. No es algo que no se entrena, que no nadie lo sí, tiene pero en cuenta, ahí. Pero está ahí. Así es. Bueno, pues va a poner el balón en movimiento la Nucía. 14, 15 minutos casi ya de partido en el estadio Guillermo Laue, con un Gandía que busca conectar con los puestos de cabeza. Y hoy lo hace ante un buen equipo, como es el filial del conjunto alicantino. Ahí Ramiro intentando llevarse el balón delante de Mikey. La tiene Pablo. Ahí está Pablo echando mano de calidad con Jonis. Jonis en el cambio de orientación hacia la izquierda para Mario de cabeza. Acude al rescate el capitán del equipo, Álvaro, con contundencia para cortar el balón a saque de banda. Y será Gonzalo el que lo ponga en movimiento desde el lateral, a la altura del banquillo del Gandía. Teixeira, que vamos, ajeno al partido prácticamente, está ahí ordenando a su defensa. Malón con Ramiro, con la derecha larga. Un recurso que hace viento que no sé si es bastante dificultoso para esas acciones de balones largos del Gandía. Para el juego largo sí, el viento dificulta mucho la salida de balón largo y bueno, debería de rasear un poquito más. Sí, más por dentro. Pero es un recurso muy habitual el del Gandía, los pases largos, ¿no? No es habitual, pero y por arriba, ¿no? Con amarilla, con malón. En algunas situaciones es no es que sea recurso, es que es necesario a veces. Eso es, para salir de la presión, claro, del equipo contrario. Juan Mikey lo hace para la derecha, es Román el que recibe, va a encarar ahí a Salva Martí, aunque prefiere tocar atrás otra vez con Mikey. Ahí está el medio centro del conjunto de la Nucía, ordenando, jugando, mandando, dirigiendo el juego del equipo. Jonis arriba, otra vez con Pablo. En la media punta toca de cara,
es Germán, que va a buscar el cambio de orientación. A Mario, juega de memoria este equipo, ¿eh? Sí, no, además, sí, Germán, sí, es un futbolista con mucho criterio, ¿eh? Sí, sí. Además, cuando tenemos, hay mucho jaleo en un sitio, con un cambio de orientación, descongestiona el juego fácilmente. Ojo, que ataca el Gandía, lo hace en Gorcha, abierto a la izquierda para Salva Martí, va a encarar a su par, está ante Jonis, corta por dentro, ha buscado el disparo con la derecha. Había tratado de buscar hacia adentro, no encontró una combinación y optó por el disparo, que fue directamente, mansamente, yo diría, a las manos de Parry. El riesgo que corren los equipos que juegan un ataque organizado, con salida de balón desde atrás, como este caso, es que si no finalizas las acciones y te roban, las contras son mortales. Ya hemos visto una, y el Gandía, si la finaliza bien, puede tener ahí la opción, ¿no?, del partido. Claro. Cuando el Gandía, ahora con seguridad, Raúl, ha cortado en la defensa la Nucía. Te pillan siempre, lo que estaba hablando el míster, te pillan siempre casi en campo contrario en la defensa, entonces en el momento que pierdes balón o acabas o haces falta o la contra es, y más en este campo, que es un campo que para eso da, ¿no? Juega la Nucía, que está, yo me atrevería a decir, dominando el juego del partido, ¿no? La posesión, está dominando ahí en el ataque, ahora ha perdido, faltado precisión. El Gandía, cuando roba, la verdad es que lo hace con criterio a la hora de salir. Pero también te voy a decir que no creo que le preocupe en exceso ahora mismo el club de fútbol Gandía no tener la posesión. No se le ve necesitado de esa posesión. No, se igual que cómodo, no se le ha visto durante toda la temporada, todo hay que decirlo. Pero sí, yo creo que es eso, Raúl, ¿no? Sí, se siente cómodo, sí, dejando el peso al rival. Yo creo que no se siente mal, sabe cuál es su oportunidad y su manera de jugar y aprovecha, pues eso, ¿no? Es lo que hemos hablado, estar atrás y luego buscar cualquier balón largo a la espaldita para que llegue Salva o Keita, cualquiera de ellos. La clave está del empate rápido, ¿eh? Sí, porque si no marca, pues claro, habrán estado intentando mirar el choque y habrá si Utes Papers cambiar, ¿no? Claro. El Anuncio hecho ante la contra y el Gandía intentando organizar el choque. Bueno, juega ahí el Gandía con Martí. Martí buscando la frontal del área, cortado contundente Álvaro. Le cae a Pablo ahí en la media puntita, tocando atrás a Germán. Ha recuperado Gonzalo. Gonzalo con Keita. Keita a la derecha. Ataca el Gandía por esa banda. Trata de progresar el jugador del conjunto gandiense, llega hasta la esquina. Está Keita tratando de irse con un caño, le cae a Gorcha. Bien atrás el Gandía ahora, teniendo el balón con seguridad, con criterio. Benji la metía a la espalda de la defensa, pero cortó bien ahí la zaga del filial de la Nucía. O Álvaro. Cortó bien y la saca mejor, ¿eh? Álvaro hacia adentro, sí, buscando a Mikey, pero llegó antes Salva. Salva con Graney, cortaba hacia adentro Cortei. No encontró la línea de pase Graney, que se queja. Y el balón de nuevo vuelta a empezar. Pues Juan Carlos Signes parece que va a echar la banqueta, porque ya tenía un futbolista allí. Yo creo que el que se ha caído, el 6, el que estamos hablando, es que sí, tal, se está todo el rato tocando un poquito de las costillas del golpe que está vengado. Yo creo que probablemente no esté al 100% y te ha de calentar por si acaso haya que cambiarlo. Pues sería una baixa considerable, ¿eh? Es un muy buen jugador. Pero si nos damos cuenta, las últimas dos que ha tocado las ha perdido. Claro. De primera se ha perdido, y eso es porque, él no suele estar así. Probablemente no esté bien. Bueno, pues ese balón que buscaban a Graney, que finalmente se fue por la línea de fondo. Estamos en directo en el Guillermo Blau con Mar Blau. Hace un frío, señores. ¿Sabes dónde no haría frío, Santi? Háganme caso, que hace frío, ¿eh? ¿Sabes dónde no haría frío? Se me está helando. En un apartamento de esos que flipas de Mar Blau. Ostras, es que lo tendrías facilísimo. Si te metes en el apartamentito, te pones Telesafor, ves el partido del Club de Fútbol Gandía contra la Nucía y lo tienes además baratito, fácil, de Mar Blau, desde el 83. Y es que… Y sin riesgo de pillar el COVID. ¡Claro! ¿No? Y sin riesgo de pillar el COVID. Si es que es más fácil. Jesús, tú que trabajas por el centro, una cochera, 4.950 euros. Quería decir, tú que trabajas en ascensores, no. ¿Qué me tienes que decir de un apartamento con o sin ascensor? ¿A que sube el precio? O sea, claro, claro. ¿Un ascensor siempre? Por favor, no podemos comparar. Otis Howard, aquel jugador del Barcelona. Es que lo enlazo todo, Raúl. ¿Soy sí, o no? Sí, sí, ¿eh? ¿Sí o no? Tengo mis cosas. Iván Malón con la derecha. Ahí está el capo. Bombeando a la frontal en la esquina del área grande. Benji, Keita. Ese balón que no va a nadie. Directamente a las manos de Parry. Guardameta de la Nucía. Juan Carlos, que fue jugador del Oliva. Del Denia. Del Denia. Fue entrenador del Denia, Juan Carlos media estaba punta ahí. Central, correcto, ¿verdad? Medio centro, media punta, ¿no? Galopador. Sí, sí, sí. Juan Carlos. ¿Has jugado contra Juan Carlos? Sí, claro, jugadores, por eso te lo digo. Jugaba en segunda vez, estaba en el Denia, yo que en contra de él hemos jugado. Claro. Jugó el partido contra el Sevilla de Copa del Rey. Ah, sí. Correcto, es verdad. Muy bien. Yo lo sé porque Juan Carlos estaba de concejal de deportes cuando en mi etapa de entrenador del Denia. También estuvo en el Pego.
Sí. Y luego me sustituyó a mí como entrenador ahí en Denia. Y entrenador ha estado, como tú has dicho, en el Denia, en el... Javea. Javea. Javea, sí. Y aquí. Bueno, y ahora en Andalucía, sí. Bueno, pues ahí estamos. Y concejal de deporte, como has dicho, sí. Hay muchos futbolistas que han acabado de concejal, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, bueno, Marcos no. Marcos era... no fue concejal, fue como director. Casi, bueno, ahora se les llama directores generales. Casi concejal. Casi concejal. Sí. Prácticamente sí, sí, sí. Era casi concejal. He dicho que hay muchos futbolistas que han acabado de concejal, no se me ocurre ningún otro. También bueno, voy a. Conocemos una nadadora, eso sí. Yo creo que. ¿Eh? Bataller. Ah, muy bien. Bataller fue concejal, correcto. Tony Bataller, un saludo para Tony. También una persona importante en el fútbol de la comarca, Tony Bataller, y su hermano Paco, que le guardamos un recuerdo siempre, el gran Paco Bataller, es técnico del Gandía y también de la Federación Valenciana de Fútbol, muy querido también. Al final buscan mucha gente así, no metida en, ya no solamente en fútbol, pero como aquí tenemos nadadora y demás, yo creo que gente que esté metida, involucrada, qué mejor que alguien que esté involucrado. Hombre, sí. En todo eso para llevarlo. Eso es. Sí, se lo decíamos el otro día que entrevistábamos a Lidia Morán, le preguntábamos tú, como nadadora, ¿qué cambiarías del polideportivo? Pues entonces, y lo sabes. Claro, ya sabe con qué hacer. Lo sabes. Lo sabe, pero ya se lo dirá a sí misma claro. En su momento. Chimo, picándola para Keita, velocidad ahí por la banda derecha, ahí va Keita, llega, evita que el balón se pierda por la línea lateral, está Keita buscando ahí con la izquierda, ahora se la pasa a la derecha, va a encarar, bien Keita. Y al final el balón se pierde por línea de banda. Un toquecito le ha faltado, le ha sobrado. El problema es que tiene que hacer zurdo al llegar claro. Ahí, en vez de ponerla directo, que es lo que tendría que... Al ya cambiarse de pierna, pues el amago ya es diferente. Bueno, pues allá va Malón a sacar de banda. Malón, que el otro día en la entrevista con Ser Deportivos, que no escuchaste, Raúl. Sí. No la escuchaste. No la escuchaste, porque estaba, si la hubieras escuchado en directo, me hubieras mandado un mensajito. Sí. Dijo que su ser te lo debe a ti. Dijo prácticamente. Bueno, es todo mi ser. Me quiere mucho. Ahí va Malón. Es mutuo. Al primer palo, el balón. Uy, que queda muerto. Ojito, Keita. Oh. Metió la pierna Parry para evitar el gol. El portero, ¿no? El que la ha sacado. No, el jugador, no sé. Se me ha parecido, alguien ha metido ahí la patita. Sí, sí. Iba para sea adentro, quien fuera, que, el balón iba adentro. Qué bien lo había además, hecho. Iba, porque por ahí sorprende, puesto. ¿Verdad? Es difícil ahí sacarlo. Iba con mucha intención. Sí, sí, sí. El balón que iba adentro después de una serie de rechaces y otra vez que el Gandía repite la misma acción. Dos hombres que se acercan al córner. Con marcajes zonales en el córner. Sí. Completamente zonal, sí. Sí, una línea ahí de cuatro, uno suelto por delante en el punto de penalti y dos por delante. Ha buscado ahí el pase al primer palo, Gorcha, otra vez la mete ahí, planita. Ha robado a Dani Marín, le cae a Keita, la abre a la derecha para Cortei, no hay fuera de juego, la tiene Cortei, 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 y atrás Keita. Oh. Dejó pasar, pero recupera el Anuncia que va a montar la contra. Aunque la corta el Gandía con Ramiro, que está en todas partes. Recibe Álvaro, encarando a Álvaro a su par, a Gonzalo. Sigue Álvaro con el balón, toca hacia el centro del campo. Es Germán y al final pito la falta y va a haber tarjeta, ¿eh? Oh, macho. Pues me parece exageradísima esa tarjeta. A la primera de cambio, tarjeta. Me parece muy exagerada. Dudaba si era falta. Así te lo digo. Bueno, pues Ramiro que sale a tarjeta por partido, el chiquillo, ¿eh? Sí, sí. Sí. Otra cosa no, pero eso. No es de ahora, ¿eh? Es de la vida. Es de él ya. La vida es así. Pero bueno. Sí, Ramiro lo conocíamos por su intensidad ya en, su etapa, aquí en su paso sí. Con el la UE Gandía y ahora aquí pues lo mismo, ¿no? Tío intenso. Pero efectivo. Prefiero intenso que muermo. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Jugador muermo es lo peor que te puedes tirar a la cara. Es un muy buen jugador. Y uno de los fichajes importantes de este equipo. Por cierto, que el Gandía está detrás de un delantero, media punta. Uh-huh. En las últimas jornadas. Llevamos dos días advirtiéndolo en Ser Deportivo. La gente me pregunta por la calle ese fichaje y no sé qué decirles. Porque ya dijimos hace dos días que estaba al llegar, pero no llega. Pero el Gandía está ahí, tras los pasos de un portero y un media punta. Ganar hoy será importante para insistir en esos fichajes. Gorcha. Se ha dormido Gorcha, porque sí. Germán. Un pase fácil a sí. Mira, mira Germán, cómo sale con el balón. Mira cómo sale con el balón. La tiene Germán, sigue sí, Germán, toca Germán. Pero este no estaba tocado hace un momento. Para Calium, sí. Calium a la derecha. Parecía, pero... Román rompiendo por dentro. Trataba de buscar, pero hay tres jabatos ahí con él. Ahí está Chimo, de espuela. Pero ha recuperado Mikey para sacar hacia la derecha, para la llegada de Jonis. Que la pone al punto de penalti para que llegue Ramiro a ponerla in extremis y evitar la jugada de peligro porque ya estaba preparadito Pablo, el jugador que le gusta a Jesús Moratala ahí en la zona de remate.
Pues Ramiro, esa tarjeta de Ramiro condiciona mucho por la posición que está jugando ahora el central y tiene que esforzarse. Y pero está hablando con él, porque a mí la sensación que me ha dado es que la había hecho Ben y la falta aquí, el que se ha tirado aquí al suelo y ha cortado, no sé por qué luego a él ha visto la amarilla, no sé. Por eso yo creo que está diciendo como que él no era, no sé. Bueno, pues el lanzamiento de esquina para la Nucía al punto de al primer palo. Y parecía que iba un poquito más larga, cortado en saque de puerta. Saque de puerta. Sí, sí, final, ha rematado el delantero hacia afuera. Sí. Bueno, pues balón para el conjunto gandiense, que va a poner el balón en juego cuando estamos casi llegando a la media hora de partido en el estadio Guillermo Lago, en directo Telesafor con Mar Blau. Este partido que de momento nos ofrece tablas, empate a uno, los goles de Pablo a los 3 minutos y de Salva Martí, el extremo de Rotova, a los 5. Un inicio trepidante y ahora con un constante toma y daca por parte de dos equipos que quieren llevarse la victoria. Coronado, arriba, larga, a Keita. Ha cortado, ¡guau, qué caída! Ha cortado Mario, pero la caída de Keita ha sido, vamos, plana, plana, de esas que duelen. Y es que encima le ha caído el contrario encima. Sí. Yo creo que no debería ir mirando hacia adelante porque ha sido un choque, pam, frontal además. Sí. Contra el jugador, contra Mario, el lateral izquierdo de la Nucía. Que tiene pinta de ser una roca también. Eso es decirte, es que encima es una bestia, no se ha chocado contra el más flaquito, ¿no? Tiene una pinta de... sí. Y claro, míralo, está tocado, ¿eh? Keita. Está ahí un poco que no sabe muy bien dónde está. Esperemos que no sea nada, que se pueda recuperar y que siga. Mientras, bueno, pues Lauro Teixeira sigue dando instrucciones. Ah, ahora mismo, con Ramiro, claro. Estará diciendo, cuidado, cálmate. Tú, es que él es lo que estamos hablando, él es muy intenso siempre. Entonces, claro, queda muchísimo por delante. Pero ¿se puede uno, en mitad de un partido como este, calmar dentro del campo? Eso, o sea, es posible. Debería, porque es un profesional, entonces debería, pero es verdad que hay jugadores que... Calmar me refiero a no jugar como tú juegas, por quiero decir. A bajar un puntito, ¿no? Pues, bueno. No tiene que ser fácil, es que, ¿eh? Es que esa, además, la posición de central que está ahí es fuera de su posición habitual, pues a lo mejor le hace que puede llegar más tarde algunos balones y la tarjeta se le puede condicionar. O al revés, o una que tengas que hacer, no poder hacerla porque necesitas a lo mejor cortar un contraataque o hacer y cuando llevas a amarilla y queda tanto tiempo por delante, estás limitado, ¿eh? Bueno, parece que Keita se recuperaba, está ahí en la banda junto a los técnicos ya bebiendo un poquito de agua. Y el partido que ha tornat una travegada a rodar, ahora circulant, el balón, la defensa, la cantina, la defensa de la Nucía per mitjà de Dani Marín. Que no sabe más a ver, no tenen ara massa clar, eh? Sempre, tot el rato estan jugant pràcticament de memòria i ara sembla que estan un poc més estavellats, però així ni tot, gran passe per a Román, que intentava fer-li la, en este cas a Ximo Martínez, i sembla que no ha pogut, i per tant estan ahí intentant traure el baló com poden, finalment ha sigut el propi Ramiro el que treia el baló, centre de la Nucía que ha estat tallat per la defensa blanquiblava. Juega Germán ahí en el eje del medio campo del conjunto de la Nucía con Álvaro a la izquierda para la llegada, la galopada de Mario, no pudo llegar a ese balón. Es saque de banda que favorece al Gandía y ahora sí, llegando a esos 30 minutos de partido. Un partido que ha baixat moltíssim. Molt, eh? Sí, ha començat que pareixia que anava a acabar-se el món. Sí. En 6 ara... minuts tenien dos gols i ara en el que portem de partit des d'aixos 6 minuts que no han tirat a porteria ningú dels. Sí. Bueno, decíamos que estaba Juan Carlos. Juan Carlos está en la tribuna porque está sancionado. Sí, yo creo que se han asustado los dos equipos, ¿no? Ha sido como que, uy, que nos pueden hacer daño los dos, ¿verdad? Sí, y se han quedado un poquito... Chimo, larga para Salva. Ojo que tiene espacio. Corta por dentro. Qué bien Salva. Salvita. El pase. Quería con Keita. La tiene aún Keita. De tacón para Cortei. Vamos a ver si llega Cortei. Y ahí está evitando que el balón se pierda por la línea de fondo. Cortei para centrar al segundo palo. Jonís que ha cortado, pero le va a caer a Salva. Ahí está Salvita para encarar a su par, buscaba un centro y hay córner. Saque de esquina para el Gandía, 30 minutos de juego, empate a uno. Y el Gandía que en cada zarpazo en el contraataque crea peligro, la verdad que sí. Qué lástima ahí ese pasecito ahí que habían cortado porque dejaba a Keita solo para el remate, lo dejaba ya para pegarle además a la zurda, le venía perfecta. Y ya vimos de lo que es capaz en el partido contra el Pego, con la zurda, en esa zona. Graney va a sacar con la izquierda, sigue en zona... La Nucía en los cornes en defensa, arriba para Ramiro, toca Ximo,
La cae a Salva, Salva en el centro. ¡Oh! ¡Oh! Centro, chut de Salva, intentando sorprender a Parry. Pero el balón que se fue por encima del travesaño, saque de puerta para la Nucía. Unos pequeños minutos de más tensión, de trobar un poc més la porteria rival del Club de Futbol Gandia, cosa que no és necessària al final. El control del baló està molt bé, el no tindre sustos està molt bé, però també tens que arriscar un poc, no? I anar a la porteria rival, perquè així al final com es guanyen els partits. Bueno, Germán, que al final se ha sentado en el equipo, vamos, que no se ha retirado y sigue ahí aguantando, ¿no? Sí, el jugador sigue todavía calentando de todas maneras, por si acaso. Yo creo que el entrenador ha dicho sigue hasta el descanso, lo verá a ver, y si luego ve que no está bien. Coronado es este jugador el que tiene el balón, buscando arriba a Graney, pero se impuso con poderío Mario en el lateral izquierdo. Sigue corrigiendo Teixeira desde la banda a Keita, que le pide que se coloque más arriba todavía. Gonzalo en el saque de banda, ahí está Jiménez, Gonzalo Jiménez para Keita. Este es Gorcha, este es Cortei, perdón, buscaba Chimo. Ahora sí, Granelli atrás para Remiro, buscando amplitud de juego en el equipo del Gandía. Malón con Cortei por arriba para Granelli, lateral izquierdo. Le presionaba ahí Román, tiene que tocar atrás con Ramiro. Está el paraguayo buscando con quién combinar, finalmente busca el capitán, Iván Malón, la llegada de Pablo en la presión y el saque de banda. Se entretuvo ahí un poquito Malón y la presión de Pablo que provoca ese saque de banda para el Gandía, interrumpiendo la salida de balón desde atrás. Otra vez Gonzalo buscando Malón. Veíamos a Lauro, a Lauro Teixeira, que le estaba pidiendo precisamente a Keita que rompiese esa defensa y le mandase de Malón un pase largo que rompiese la espalda de la defensa. Sí. Bueno, pero finalmente el Gandía está jugando atrás, tocando, buscando un pase largo en un momento dado para la velocidad, ¿no? Tornata que abre un poco de corte a la banda y torna a posar Keita tal. Están cambiando. Y busquen ese movimiento. Granay con Keita, cortado Dani Marín. De Keita con de Granay, en diagonal y desplazamiento ya. Pero la Nucía es un equipo que, a pesar de ser chove, es un potencial. Bueno, es joven, fort. Pero con tocadito con tres o cuatro veteranos importantes. Pero es fort darrere, ¿eh? Defensivamente, sí, sí. Perdal está sí, sí. Muy bien y no están teniendo más problemas en esos balones yarks. Lleva del primer gol, del gol de Salva, la resta están defendiéndolos bastante. Progreso. Los filiales, que si les das a la calidad que tienen cuatro o cinco jugadores de veteranía, pues son equipos de muchas posibilidades, ¿no? Sí. Como es el caso. Bueno, Benji, que le vemos más activo hoy que en los últimos partidos. Chimo, bien. Larga, Keita, rompiendo el fuera de juego. No hay... posición antirreglamentaria, pero al final parecía que iba a llegar ese balón Keita, pero no llegó. Sí, la sensación era que llegaba, no tranquilo, pero que llegaba bien, que podía tocar el balón antes de que saliese. Era un gran pase, era otra vez, bueno, pues lo que estamos comentando, ¿no? Esos pases a la espalda de la defensa. Pero bueno, no ha podido ser. Saque de banda para la Nucía, ya sí, se... Parece que en los últimos minutos el Gandía tiene un poquito más de posesión ahora, ah, ¿verdad? Sí. Está manteniendo un poquito más el orden y ahora parece que el que lleva un poquito la voz cantante somos nosotros. Juega la Nucía arriba, era Kalium que tocaba de cara, que finalmente el balón le cae a Chimo, Benji, con Keita, pero el balón mansamente otra vez a las manos de Parry. A los pies. A los pies, perdón. Álvaro, creí que se iba a agachar, no me hizo caso. Álvaro, con Kalium, no se aclaró con Pablo, y es el Gandía el que recupera, con Salva Martí, buscando arriba. Para la caída de Gorcha, se anticipa, le robó la cartera a Dani Marín. Y el balón en el saque de banda, otra vez para la Nucía. Jugando el equipo filial del conjunto alicantino. Atrás en la defensa, tratando de armar la jugada de ataque con Álvaro. Dos equipos que defensivamente se organizan igual, ningún de dos va a presionar Dal, ningún de dos replega masa, lo que antes se decía repliegue normal y ahora digo bloque medio o bloque bajo, pues los dos están
en el centro del camp, esperen un poco el arriba de... No van a presionar Dan, pero tampoco se hasta que más agarren, ¿no? ¿Cómo cambia la terminología, eh? De un curso final, para otro. Al final es lo mismo. Vienes de lo mismo. Va poniendo nombre, pero es... No, yo tenía... Yo tenía un mismo perro, pero con diferente nombre, ¿eh? Muy bien. Yo tenía... No, a mí me llamó mucho la atención el tema de los rebotes en los estiramientos, porque estaban prohibidos, sí. y al curso siguiente decían, bueno, con insistencia se pueden hacer. Y veías cómo hacía las insistencias. Joder, esos son rebotes. Pero al año siguiente, claro, le cambiaron el nombre, no eran rebote, pero eran insistencia. Pues vale, va, aprobado. Wow. Pues, bueno, pues esto es igual. Esto es lo mismo. Antes era un repliegue intensivo, ahora bloque bajo. Bloque bajo, sí. Veremos el normal, bloque medio, y en despliegue, pues bloque alto. Veremos el año que viene cuando llegue Mbappé, que, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? ¿Llegará Mbappé o no llegará? Ese tiene todo el campo para él, sí. Puede hacer lo que quiera. Ese da igual en el repliegue que esté. Sí, da igual. Mbappé a Haaland, ¡buah, qué equipazo vamos a hacer! Para el Barça, dices. No sé. Ya veremos. El tiempo dirá. Juega la Nucía. Hombre, en ese campo nuevo que va a haber. Campazo. Gracias por venir a lo mío, Raúl. Marc, que esté en rueda de chat de Madrid. No, ¿qué va? Para nada, por favor. Raúl tiene un... Vamos, tío. No me vas de así ya. No, Raúl es culé, como vamos. Sí, va. Raúl sabe de fútbol. Además, sí. Mi amigo Manolo, que sabes que me aprecia mucho y me sigue, sí. Y es un fiel, sí, mío, sabe que me quiere mucho. Sí, sí. De aquí le doy un saludo a Manolo. Sí, tú ves dando saludos. Luego te lo pagan como te lo pagan. Juega Malón, la saca como puede porque le presionaba ahí arriba Pablo Keita, tratando de bajarla, pero quien la baja es Germán con Mikey. Vaya dos medios centros tiene la Nucía, sí, ahí, ¿eh? ¿Cómo, sí, mete, sí, el cuerpo el Mikey este? Ha, sí, habido otros, sí, jugadores antes que mete el cuerpo, se la queda. Hombre, aguanta. Cualquiera. Germán en la calidad, sí, Mikey. Cualquiera. Tiene calidad, pero. Sí, pero aparte, además, el cuerpo que tiene, el inferior bajito, sí, fuertecito. Mikey. Tiene un muy buen equipo de la Nucía. Mm. Tiene un muy buen equipo. Juega. Sabe lo que hace Kiko, ¿no? Desde atrás. Un poco sí. Algo sabe, sí. Dani Marín. Largo a la izquierda. Va a intentar llegar Álvaro, se pierde el balón por línea de fondo y es balón para el Gandía. 38 de juego de la primera parte, sigue el empate a uno en este duelo entre el conjunto gandiense y la Nucía. Que vamos a ver si permite que el Gandía siga pugnando por los puestos de cabeza. Coronado en el saque de puerta. La veritat és que el partit està molt, molt igualat. Eh? Sí. Començat els dos molt bé i ara s'han anat a parar els dos, s'ha equilibrat. Sí. De fet, la classificació estan, uh-huh, estan ahí els dos. No? Estan els dos en els mateixos punts, 21 per a cada un. Gorcha. Sale la cruzada Álvaro, le cae a Keita, no fue la posición correcta. Keita. No. ¡Oh! Falló Keita, le dio con el exterior. Prácticamente cuando tenía encarado. Qué la lástima, portería, ¿no? Rival es jugada de gol. Estaba fijándome yo todo el rato de Jonis, que es el lateral dret de la Nucía. Está todo el Vegas trencando, sí, la posición de Forachón. Y aparte, es el primer que reclama y es el que está. Correcto, te iba a decir yo, es lo que te iba a decir. Digo, es el primero que levanta como diciendo la mano, como está, diciendo, el culpable soy yo. Sí. Pues ya lo he visto en dos o tres jugadas, porque además nos pillan una posición buena para ver la situación fuera de juego. Y siempre está por detrás de la línea de los otros tres compañeros y rompiendo tal vez el forejo. Pues qué pena esa acción de Keita, ¿eh? Porque estaba, sí, solo delante de Parry, le ha faltado ahí un poco yo creo de tranquilidad, ¿no? Para definir. Y el minuto en el que estábamos, ¿eh? Minuto 39, marcas típico gol psicológico, sí, que se dice. Sí. Qué lástima. Te va, bueno, en un momento. Benji, arriba para Salva, que agacha la cabeza para correr más. Como buen velocista. Sale Jonis al cruce. De momento se lleva el balón. Tocó claramente Salva. Que reclama córner, pero yo creo que ha tocado Salva. Jonis también te pinta de buen velocista también. ¿Eh? O sea, Jonis también tiene. Sí, sí. Se nota, se ve el juego rápido. Salva es rápido, pero el lateral también lo es. Sí. Pero Salva tiene esa opción, ¿no? De cortar hacia adentro, sí, y buscar el remate. Lo ha hecho en dos ocasiones, aunque no con demasiada confianza a la hora de. De buscar portería contraria. Y lo bueno es que es ambidiestro, además, prácticamente. Puede darle con las dos piernas, entonces. Sí, yo era igual, le pegaba igual de mal con las dos. Álvaro pierde, aunque recupera Germán. Otra vez Álvaro. Ahí donde hay que morder, robar. Benji. Ah, qué pena. Sí. Despejes de la Nucía, que al final parece que casi crean problemas a la zaga blanquizul, pero no ha sido el caso. Bueno, y sigue con una posesión larga. Forachón. ¿Cuándo? Ha pitado fuera
fuera de juego de la Nucea. Iván Malón, para reiniciar el juego del equipo. Estamos llegando al final, al descanso, cerquita del descanso. Malón largo arriba, rompe bien Salva, controla con el interior, pero acude Marina al cruce, la tiene Cortei. Tiene que buscar un centro. ¡Oh! Ha caído Keita. Ha caído Keita, que pide penalti. El balón sigue ahí en el área de la Nucía. Recuperado Mikey. Qué buen balón. Mikey había puesto a la derecha para Román en el intento de salida de balón de la Nucía. Lo tiene muy claro el árbitro, ¿eh? Sigue reclamando y protestando Keita. Si que quita cayó penalti, cuando... no pasa nada. No pasa nada. Porque Jones estaba mal más colocado, ha llegado tarde y carga por detrás. No sé si es lo suficiente como para tumbarle, pero no estaba... No, o sea, la posición la tenía ganada Keita, pero, claramente. Saliendo bien el Gandía ahora desde atrás. Malón casi como un lateral derecho. Se equivocó ahí Martín, el pase atrás. Germán recupera para Salva Marín. Dani Marín con... Jonis otra vez con Marín. Marín con Álvaro, el capitán, sacando el juego del equipo desde la posición de los centrales. Mario, Álvaro y Marín. Otra pues vez vuelve. Las últimas dos nuestras, ¿eh? Sí, y además en acciones muy similares. Y muy, ¿no?, claritas, ¿eh? Porque tanto la de antes de Keita como sí, esta. Jonis arriba, no hay nadie, ¿eh? Y el balón mansamente a las manos de Coronado. Sí, Calium estaba pidiendo la pelota por abajo, de espaldas a la portería, para hacer un toque en este caso, pero se ve que no lo han entendido y ha pensado que era el de fuera de juego. ¿Quién tenemos en el banquillo, Marc, del Gandía? Hay muchas bajas, pero ¿a quién puede mirar a la segunda parte el técnico? Bueno, pues los habituales son, en este caso, Parra, Seyén, Sanun y Chesa. Son los habituales que suelen ser, y están los cuatro, los que suelen salir en la segunda mitad. Juega la Nucía, este es Mario, buscaba arriba a Villena, pero el balón se pasa de rosca directo a Coronado. El guardameta del Gandía, 2 minutos para llegar al final de la primera parte en directo, Telesafor, desde el Estadio Guillermo Laue, toda la temporada ofreciendo los partidos del Gandía en casa y esta progresiva mejora del equipo de Teixeira. Calium, Germán, con Villena, la pierde, llega Gonzalo, Benji, otra vez Germán, este es Mikey, ordenando, mandando, templando el juego de su equipo, con el capitán, con Álvaro, que le busca otra vez, tuya mía, el central va a buscar un pase largo, ahí lo tienen, largo y al pie para Jonis, pero ha cortado Graney, calidad en el pase largo de los jugadores de los dos equipos, ¿eh? Sí. Iván por un lado, Álvaro y Marín por el otro. Yo el problema que estoy viendo en el Gandía es que recupera el balón medio del campo, pero torna a perder más rápido. Por tanto, esa crema mola a un equipo. Hacer el trabajo defensivo, recuperar el balón y no tindre la posesión al menos pues, de 12 segundos, 15 segundos, sí, para poder ir un poco. Si la tornas a perder, tienes que tornar a hacer un esfuerzo defensivo y eso al final va a pasar factura. Por tanto, yo creo que debería, al recuperar, oxigenar un poquito el balón arrere, circularlo un poquito y buscar algún movimiento. Como ha hecho ahora Keita, que ha tocado atrás con Salva Martí para el pase en el cambio de orientación con Cortei a la banda derecha. Cortei en el caño, bien ahí con Benji. A ver qué hace Benji, la pone arriba, no ha podido conectar Cortei. Era fuera de juego. Y es fuera de juego de Cortei, ¿no? Sí, qué pena que no haya visto a Salva, porque Salva estaba solo otra vez allí. Con un cambio de orientación allá, sí. Bueno, pues seguimos en este partido que nos ofrece el empate a 1 entre Gandía y la Nucía. En un encuentro que comenzó de forma trepidante con los 2 goles en 5 minutos, pero luego se apaciguó un poquito el juego, aunque ha habido ocasiones, sobre todo por parte del Gandía, ¿eh? Ha tenido 2 claras ahí delante del portero de Parry. Sí, la Nucía yo creo que no ha llegado a portería. Ha dominado territorialmente, pero no. ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Cortei! ¡Cortei! ¡Oh! Ha salido Parry para robar, para cortar ese balón. Pide mano. Pide mano, pero creo que no. La tiene Graney. Han cortado Mikey. Román. Otra vez Mikey aquí en el lateral, saliendo por el medio centro hacia su posición natural. Ahí está Mikey, Germán, otra vez Mikey con el exterior, bien calidad ahí a la izquierda para la llegada de Mario. Tiene a Villena apoyándole, ahí está, en el intento de desdoblamiento que no se produce y el
corte de Gonzalo. Cuando hemos cumplido los 45 minutos ahora mismo, no creo que añada mucho. El quitado de los dos goles, no ha habido más parones que, bueno, el momento en el que Keita había se ha chocado, ha tenido ese choque con Mario, pero quitado de ese momento, la verdad que no ha habido más parones, por lo tanto, posiblemente en breve escucharemos al árbitro. Pablo, al segundo palo, con eso, Caliú, Chimo, de cabeza, y finalmente la saca Gonzalo arriba. Final. Y final, menos mal, sí. Final de la primera parte, porque esa última acción, a lo tonto, pudo haber producido algún problema. Hay un jugador tendido del Gandía sobre el terreno de juego, pero acabó la primera parte. Ramiro, parece, ¿no? Parece Ramiro, sí. Sí, que se llevó un golpe ahí en el intento de despeje, pero acabó la primera parte con el empate a uno, tablas en el marcador en el estadio Guillermo Lagüe, entre Gandía y la Nucía. Así es, gol en el minuto 3 por parte de la Nucía y en el minuto 5 por parte del Club de Fútbol Gandía. Partido rapidísimo desde el inicio, que luego se ha relajado una barbaridad, aunque las ocasiones han llegado en la portería de Parry por parte del Club de Fútbol Gandía. Ahí ven Ramiro ya recuperado, saliendo del terreno de juego, y parece ser que no habrá ningún tipo de problema físico para el central del Club de Fútbol Gandía. Recuerden que estamos aquí gracias a los que han confiado en el deporte de la comarca de la Safor. Mar Blau, los tienen ahí, expertos inmobiliarios, desde 1983. Pueden pasar por cualquiera de las oficinas de Gandía o de la playa de Gandía e informarse o, ¿por qué no?, ganar dinero con su piso, que es así de sencillo, así de fácil lo tienen. Ahora mismo son las 5 y 20, vamos a ver unos consejos publicitarios y cuando esté a punto de empezar la segunda parte volvemos. Espacio patrocinado por Mar Blau, expertos inmobiliarios desde 1983. Espacio patrocinado por Mar Blau, expertos inmobiliarios desde 1983. Bueno, pues ya veo, buenos jugadores están calfando ya al terreno de juego a punto de comenzar la segunda mitad en este partido entre el Club de Fútbol Gandía y el Club de Fútbol La Nucía B. A punto de comenzar cuando son las 5 y media de la esperada. Podemos recordar los gols de la primera mitad. Ahí tenemos el gol de La Nucía, los 3 minutos. Gran pase de Jonís. Para Pablo, que ha hecho un regat espectacular ahí a Ramiro, un doble regat también a Adrià Granell, y finalmente el golaç de Pablo, que posaba l'1 a 0 al marcador als 3 minuts. Ahí tenim el del Club de Futbol Gandia, gran passe d'Ivan Malón per a Salva Martí, que en un toquet, res, pim, ha aconseguit anotar ixe 1 a 1 als 5 minuts. I ara veurem la jugada on el Club de Futbol Gandia ha reclamat penalti, un penal, possible penal a Keita. Ahí tenim el centre d'Àlex Cortell. I sembla que sí que el jugador, el central del Club de Futbol La Nucía, Dani Marín, sí que és de veres que sembla que hi ha un xicotet, no es veu massa bé aquest moment, però sembla que sí que hi ha un xicotet espentó a Keita, i haguera sigut el penal, possible penal, que també podria haver donat peu a adelantar als blanquiblaus, a més en un moment important de la primera meitat. Ja està tot enllestit, ja estan els jugadors organitzats al terreny de joc. I Santi, arranca la segona meitat. Además lo hace sin cambios, ¿no? Sí, hay un cambio. La Nucía. Se ha ido, sí, en la Nucía se va Jonís, que era el lateral izquierdo, han bajado al lateral a Román, y entra Zazo, que es el 19.
En banda izquierda. Bueno, pues esos son los cambios. Banda derecha, sí. Los cambios en la Nucía, no en el Gandía, que sigue con el mismo 11 con el que empezó, con el que arrancó este partido, que os ofrecemos en directo en Teresa Ford, con empate a 1 en el marcador. Martí abriendo a tierra de nadie, aunque intenta recuperarlo Keita, no llega. Y el balón en el saque de banda que favorece a la Nucía. Mario atrás con Dani Marín. Buscaba un pase ahí con Germán, no lo encuentra. Insiste con Mario. Mario arriba, larga para la llegada de Villena. Cortado Iván Malón. En el saque de banda para la Nucía. Bueno, yo creo que hemos visto todos los cambios, ¿no? Yo creo que de lo más flojito de ellos había sido esta parte derecha, tanto el lateral, sí, que sí. Martí la había pillado 4 o 5 veces bien, no sé, con balón tampoco está muy fino. Ha roto un par de veces el fuera de juego y además la jugada que hemos visto repetida, que es la del penalti, yo creo que la provoca, ¿eh? O la genera, sí. Él parece ser que era el que hacía el penalti. Así es. Y Juan Carlos Ignes, técnico del equipo nuciero, bueno, pues ha decidit fer ixe canvi, ha entrat Zazo, com veia Jesús Moratal, amb el número 19 a l'esquena, que jugarà un poquet més avançat, sí, no? Sí, han retrasat a Roman, que estava que deu de ser lateral, però el número que porta deu de ser lateral, sí. I l'han posat en la seva posició natural, i Zazo, que és més extrem. Seria el típic lateral, no?, sí, amb velocitat, que sol també poder jugar d'extrem, diguem. Y finalmente pues se torna a la seua posición natural. Juega la Nucía, Mikey atrás con Marín abriendo a la banda izquierda. Juega por dentro ahora con el capitán, con Álvaro, que levanta la cabeza buscando un pase sobre Mikey. Y está el medio centro de exjugador del Mestalla, entre otros, del Eldense. Este es Marín. No encuentra con quién combinar y decide tocar atrás con Parry. Acude ahí en una tímida presión. Sí, es una presión, Cortei. Pero no, ¿verdad? Es no... más presencia, ¿no?, que presión. Le flota, diría el básquet, ¿no? Sí, ahí le flota, muy bien, muy bien, muy bien. Villena ahí a la izquierda, jugando la Nucía. Este es Mario, otra vez en el pase atrás para Álvaro. Con Germán. Arriba, larga, en el cambio de orientación, al pie, otra vez, sobre la posición de Román, ha cortado el Gandía, Martí con Chimo, acude bien ahí en la presión intensa, Germán, que bien ha robado, Calium, que quería devolverle el balón a Germán, se equivocó, recupera también ahí la Nucía, es balón para el Gandía, para la Nucía, Román. Con Salva Marín, Álvaro, otra vez Álvaro buscando a Mario. Y el Gandía sin problemas ahí metido atrás, esperando a ver por dónde caen. Y a que pasen cosas como esta, ¿no? Que el equipo contrario se precipite, pierda el balón y el Gandía recupere casi casi sin esfuerzo. Para el saque de banda de Adrián Graney, primeros instantes de la segunda parte. Salva Martí. Le quedó corta ahí, tuvo que meter ahí con intensidad el pie Graney, le cae a Germán, tocando Germán con Mikey, con calma, ordenando el juego de sus compañeros, otra vez Mikey, dueño y señor del centro del campo. Nota ahí la calidad de sobra de un jugador de otras categorías. Marín con Germán, otro qué tal. Mikey se la lleva como puede, la pierde, Cortei. Y Gorcha para tocar finalmente con Iván Malón, que se la saca con un pase largo. Buscando a Keita, que no puede controlar, son momentos de imprecisión, no le dura el balón en los pies a ninguno de los dos equipos. Y ahora una muestra más, recupera el Gandía, cañito de Chimo, Chimo en la media punta, abre hacia la izquierda, pero la vuelve a entregar mal. Zazo quien ha cortado. Y ese balón que queda para que lo tenga Gonzalo, Gonzalo por detrás, haciendo ahí la... El toque con la espuela, aunque finalmente ha perdido y recupera. Iba a decir recupera, pero es que no me da tiempo. No, o sea, cada vez que no, digo recupera, la ha recuperado el otro. Recupera, pierde, recupera, pierde. Es el problema que comentaba Jesús. Yo no, te has dado cuenta, ¿no, Raúl? Sí, no da tiempo a... No es culpa mía, ¿no? No, para nada. Recupera. Has estado rápido ahí. Sí, he dicho recupera, pero no recupera. No, no son capaces de dar 3 pases seguidos. Y Lauro, que sembla que me han echado la banqueta también. O que va a me echar la banqueta. Sí, porque están Aveiro haciendo gestos a la gente que hay aquí arriba. Parra, Anum,
Rodrigo. Toda la banqueta. Y el que no se ha llevado la chaqueta y sembla que sí que es de veres que tiene algún problema físico es Seyens. Yo creo que si no va la cosa muy, muy mal, yo creo que no. Ni entrará. Bueno, estem veient esta falta comesa sobre Benji, que llança Gorcha al cantó de l'àrea esquerra, bueno, però que talla i el centre l'anuncia. Quan té el baló i va malón per a Gonzalo Jiménez, banda a favor del Club de Futbol Gandia. De nou, una vegada més, és malón el que s'erigeix per a traure ixe saque de banda, que probablement anirà al cor de l'àrea, com és habitual. Un llançament llarg des d'ahir per a que pentine possiblement Keita o algun d'aquests jugadors i vagi després cap a dins. És Ximo el que intentava pentinar-la. Xuta Keita, però no pot ser. Segon llançament, en aquest cas de Gorcha, que rebota en la defensa anunciera, la defensa rogeta. I ara és Salva Martí, que no arriba a controlar bé i se'n va el baló fora. Saque de banda, treta de banda per a el Club de Futbol l'anuncia. Sí, però val la pena que vaig a banda o vaig a saque no, i que no perdre el baló, perquè en una jugada ofensiva teua, en un corner, un saque de banda, en zona de finalització, si perds el baló ahí, el pilla l'equip tot volcat allà, si les contres poden ser mortals. Per tant, hi ha que finalitzar les jugades, o bé siga, com siga, tira porta o saque de banda, bueno, el que siga, però vamos, no perdre el baló millor camp. Possessió, una vegada més en este saque de banda per al Club de Futbol Gandia. Adrià Granella disposa del baló per a treure. I en minuts, amb un poquet més de possessió, Àlex Cortell, en este cas per a Salva Martí, que està jugant més cap a dins, per a Ivan Malón. Malón per a Keita, Mamadou Keita, que puja a la banda amb velocitat. Centre. No. Em va enganyar a mi també. Ara sí, Ximo ha estat a puntet. Que poquet ha faltat per a que Ximo conseguirà notar, conseguirà tocar el baló i anar dins de la porteria. Keita, per la seva condició d'esquerra, quasi sempre té que retallar. Zurdo, zurdo, però zurdo. La dreta ni pasó. Tancaet, tancaet, eh? La dreta para nada. Bueno, y nos llegan noticias de Villajoyosa. Está jugando el juvenil del Gandia, que se impone 0-2 en Villajoyosa. Minuto casi 40 ya de partido. Minuto 35 de partido. 0-2. El Gandia juvenil, que sigue con su racha triunfal y con miras de pelear por el ascenso a la Liga Nacional. Juega el Gandia, Keita. Ahí está bajando el balón el extremo del Gandia, aunque ha recuperado la Nucía. El pase largo para la llegada por banda derecha, aunque ha cortado bien ahí Graney. Ramiro se equivoca, la tiene Mikey. Mikey con Germán, jugando la Nucía otra vez en terreno de juego contrario. A la banda izquierda, para la llegada de Mario. Mario levanta la cabeza, va a buscar un centro, lo hace buscando la frontal del área grande. Ojito, peligro. El remate final de Pablo, que había quedado prácticamente solo después de ese control para encarar al guardameta Coronado. Pero el remate con la izquierda de Pablo, que fue directamente, prácticamente a las manos del portero del Gandia. Que esas acciones de pérdida de balón tan rápida al final te penalicen, ¿eh? Al final te penalicen porque la Nucía está tornando a recuperar el balón en el camp del Gandia y bueno, está muy a prop de clavarse prácticamente en el área. Y perderse el balón ahí no te da una tensa a eixir, no te da una tensa a recuperar el esfuerzo defensivo y bueno, es complicado. No es lo mismo recuperar y descansar con el balón, claro, que no, ¿verdad? Claro. Ese es el tema. Al final eso penaliza, a la larga penaliza. Mucho. Y te van a ir volcando aquí, como no enganches dos o tres jugadas que te metas allí y claro, les metas el miedo en el cuerpo, se van a ir apoderando un poco del juego. Sí. Ahí está, era muy clara, ¿eh? Esta final el remate le sale ahí justo al portero, a las manos, pero es un remate muy claro de gol. El balón es para la Nucía, wow, la entrega mal, directamente a Ximo en el saque de banda. Ya es complicado, ¿eh? Fallar un saque de banda, ¿eh? Con la mano. No, esto los entrenadores más veteranos con la mano, por Dios, con la mano, dásela a los de tu color. Sí, sí, a los rayados, a los de Colorado. Como diría Bilardo, los de Colorado son los nuestros. Mítico Bilardo. Sí, sí, sí. Juega el Gandia con Graney en la derecha para Gonzalo. Abriendo el juego el Gandia, sale y achica la Lucía. Tiene muy claro, prácticamente todos ahí en la línea de medio campo. Pero el balón le cae a Martí, Martí en el centro y han indicado fuera de juego.
fuera de juego, en esa, decíamos, el achique de espacios de la Nucía, que ha salido rápido en el pase atrás para reducir las posibilidades de acción, la maniobra del Gandía, que finalmente incurrió en acción de fuera de juego. Pero estoy tirando a faltar un poco, les chugas ese 2-1 de Martí de banda, y de René, sí. Per la banda esquerra, que en altres partits ha donat, i avui no se n'ha donat cap, no? Perquè també és cert que enfrontes un equip que no pots despistar-te massa defensivament, perquè te poden complicar la vida, sí. Però estic tirant en falta aquestes entrades de Granell. Le están obligando demasiado a defender, entonces no, se olvida un poquito de atacar, que en otro partido a estas alturas ya habría doblado 4 o 5 veces o más, ¿eh? Seguramente sí. Germán abre a la izquierda, de nuevo intentando la Nucía imponer su ritmo, su juego de posesión, jugando en campo contrario, los 22 futbolistas en la cancha del Gandía. Villena encarando a dos, cae Villena y falta en casi córner. Yo creo que se la pita más por la primera, ¿verdad?, que por la segunda. La primera es mucho más clara y al final ya ha visto que no llegaba y se ha tirado un poquito, pero la primera sí que era clara. Sacó Villena esa acción, efectivamente la tira atrás. Complicada la falta, ¿eh? Falta lateral. Sí, esas faltas ahí, sí. La si tira... van bien pegadas hacia adentro. La tira atrás y vamos a ver Germán con la derecha. Que tiene un guante. Yo creo que le da mejor con el pie y con la mano, este es de los que... Suben los centrales, Álvaro, Dani Marín, al punto de penalti, todos prácticamente ahí en una touch de rugby. Y ahí va Germán golpeando, pasado al segundo palo, saltó Calium, el golpeo y el rechace que se va directamente fuera. Había acudido Mikey, salva Martí, pero finalmente el balón que cede Mikey para que sea Román quien lo ponga en movimiento desde la banda. Román con Mikey, que levanta la cabeza de nuevo con la zurda, cambiando la orientación, aunque ha cortado Gonzalo. Keita, como puede, la mete arriba, no llega al Gandía, recupera Mikey. Casi todos los balones pasan por él, Mikey y Germán. Él y Germán, sí, sí. Son dos organizadores como la Copa de un Pino para esta liga, sí. Germán, Mikey, otra vez. Y perfecto, además. Arriba. Ya, si la bajáramos esa ya se adornó, se adornó demasiado. Ya sería el colmo. Granell, o sea, que de banda. Mikey igual está a la izquierda que a la derecha, que arriba, o sea, es un pulmón, ¿eh? Futbolista de otro nivel, ¿eh? Se nota que es de otro nivel. Sí, sí, sí que lo es, sí. Se nota que esta categoría... Bueno, ahí está Villena, peleándola con Benji. Duro hueso, caray, en tarjeta, macho. Una vez más me vuelve a parecer excesiva. Cuando la faltita es un poquito así, un poquito subidita de tono, pam, tarjeta. Yo creo que como no hay tampoco mucho... ¿No hay muchas? No. O casi ninguna. Es que tampoco hay ninguna falta fea, ni ha habido nada todo el partido. Yo creo que ha dicho el árbitro, pues voy a aparecer un poquito yo y voy sacando amarillas cada vez que... No sea cosa que... Bueno, siempre nos quejamos, ¿no? Nosotros con la tarjeta somos de un... Somos de Sigan, de un Sigan. Fútbol británico, ¿no? Sí, somos un poquito... De Sigan, ¿eh? Pero esta falta de tarjeta, vamos, es marcar mucho el terreno. Otra vez Germán, Mikey, toma, una, dos, Pablo. ¡Qué jugada de la Nucía! ¡Qué jugada acaba de ahora! De tira líneas de la Nucía, Germán, Mikey, Pablo, los tres jugadores seguramente con más calidad de este equipo. Y Pablo solo delante del portero que la han enviado fuera, menos mal, porque estuvo a punto de marcar la Nucía. Seguramente la mejor ocasión después del gol. Sí. Sí, perquè en la primera meitat no han disposat d'ocasió clara de gol, com les sigles ha tingut el Cruz Azul el gran dia, l'Anuncia no les ha disfrutat i possiblement esta després del gol siga, evidentment, l'ocasió més clara que ha llançat directament fora. Y un problema menos para Pablo Coronado y el club de fútbol Gandía. Esta segunda parte se sigue claramente la Lucía. ¿Eh? Sí. Ah. Sí, igual que terminó el Gandía con esas dos ocasiones claras, sí. Yo creo que ahora ha sido al revés, ¿eh? Han empezado ellos. Bueno, ha robado muy bien el balón Mamadou Keita por la banda derecha. ¿Qué? Se fue de ahí, no indicó falta el árbitro del partido, recupera la Lucía. Mikey a la derecha para Zazo. Le dobla como una auténtica exhalación Román, que es quien recibe ahora. Román con la zurda, intentaba centrarla, ha metido bien ahí el cuerpo Salva Martí, intenta robar, pero el balón le cae a Mikey, que parece que tenga un imán en los pies. Álvaro con Mikey, aparece Granei, Chimo de cabeza, otra vez Álvaro, es Salva Marín el que despeja. Y es balón en falta que favorece al Gandía.
I quan falta un minut de finalitzar la primera meitat, recorden que a les 5 començava el partit entre el Racing de Felcofer i el Calp, a domicili, en casa del Calp, i per ara 0-0, empat a 0 gols en el camp municipal de Calp. Calp, Unió Esportiva Calp, 0, Racing Rafelcofer, 0, punt, que en principi tampoc li valdria en excés al Racing Rafelcofer per la necessitat que té imperiosa de sumar punts per eixir d'aquesta zona de descens, ara mateix és colista, amb 12 punts, els mateixos que té el portuari, si començarà a les 6, el derbi comarcal, front a la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna, i amb això estarien tots els equips de la comarca de la Safor, havent ja jugat els seus partits, avui dissabte, sinó que se'n poden anar tots de tornar demà si volen. El baló per al Club de Futbol Gandia als peus de Keita, que li furta el esfèric. Villena, Santi. Ataca la Nucía por la izquierda. Menos mal que ha aparecido Benji para cortar. La saca Benji. El balón rebotado en Pablo. Y el saque de puerta para el Gandía. Saque de puerta que por lo menos desbarata ese intento de aproximación del equipo de Juan Carlos Ignes, que hoy no puede estar en el banquillo por sanción, está en la tribuna y están sus auxiliares en el banquillo. Coronado saque de puerta directo a los pies de Martí, que no pudo controló con el exterior hacia afuera, quizás debió haber hecho el gesto hacia adentro para evitar que el balón se perdiera por la línea de banda. Juega la Nucía. Este Román. Buscaba a Pablo, pero le cae a Zazo. Mikey a la primera sin mirar, a la izquierda, para que en el ataque llegue Villena. Qué doblado bien ahí para buscar un centro bien, al punto bien, de penalti. Estaba Pablo esperando el balón, ha cortado Ramiro. Pero recupera de nuevo la Nucía. Germán. Mikey la deja pasar bien, con criterio, para que le caiga el balón a la posición de Román. Román cortando por dentro. Le salen dos hombres. Primero Salva, luego Gorcha. Mikey, otra vez Román. Otra vez acude Salva. Dos contra uno con Gorcha. Pero sale de ahí Román. Sigue Román con el balón. Acudió también a presionar Chimo. Pero pese a todo, el balón sigue favoreciendo a la Nucía, aunque proteste Lauro Teixeira. Y va a haber un cambio, ¿verdad? Parece que está Parra ahí preparándose, ¿no? Sí, Adrián Parra en el banquillo. Mientras la Nucía intentaba buscar un último pase ahí entre líneas. No sé si será Keita o... Vamos a ver. Desde luego un hombre de arriba. Entre Keita, Chimo... Yo a Chimo le veo más fuerte. Otros partidos no sé. Sí que es verdad, pero hoy parece que lo veo... Vamos a ver por dónde van los tiros. Chimo arriba en el salto. Se impone Marín. Toca... Adrián Parra lo ha utilizado en banda también en algunos sí, partidos. Sí, sí, bueno, sí. Por Keita digo, yo no sé. Ramiro Keita, podría combinar a Chimo a la banda y Keita, y arriba. Keita ha ido de más a menos. ¡Cuidado! El lanzamiento de Malón en el salto de Chimo, pero golpeó con Parry, que es quien se queja y se lamenta en el césped. Y el colegiado que ha indicado falta y ahora pide que entren los auxiliares a atender al guardameta de la Nucía. Ahí efectivamente se prepara Adrián Parra. Es el tercer partido, Marc, de Parra. Es el tercero. Ostras, ahora me pillas. Sí, creo que el primero fue el día del Portuarios. Estoy pensante de memoria. Portuarios pego y fuera, sí. Cuarto partido. Portuarios, sí, cuarto. Pego y el pego, de... eso es. Alicante, ¿verdad? Benidorm, no puede ser. Y este. Alicante. Sí. Pues se prepara el cambio. Vamos a ver quién se retira. Keita. Sí, se va por allá. Y le dicen que se vaya por allá. Me parece una tontería. Está el juego parado porque se tiene que ir por allá el chaval. Pues sí. ¿No? Pues sí. Va a tardar más. Es probable. No, la chorrada gigante. En este caso, cuando está el balón en juego sin problemas, sí, pero en este caso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, ¿no? No, porque habitualmente esta acción se hace para que se pierda el menor tiempo posible. Pero Keita ya está llegando a su casa, está en Carrefour, prácticamente está camino de Carrefour. Y el balón sigue parado. Y el balón sigue parado y Parra ya está ahí en el centro del campo. Más papas que papistas, ¿no? Sí, ¿cómo al es revés. Eso? Papista que el papa. Más papistas que papas, sí será. Porque es que, vamos, no tiene ningún sentido. Que va a llegar aquí antes de que se reanude el juego, probablemente. Sí, sí. Bueno, se lo está tomando con calma, también es verdad. Sí, claro. No, pero el portero tiene mala pinta, ¿eh? No sé. Está sí, mirando aquí, no sé si van a pedir. Está mirando. Bueno, pues estaba repasando la trayectoria de Germán, que es un
un jugador relativamente joven. Me decía Kiko que tan solo hay dos jugadores por encima de los 25 años, Mikey y otro jugador más, y bueno, Germán, que ha estado en tercera división en el Azuqueca, en el Torrejón, en Preferente, en el Grupo de Madrid con el Coslada, pero que lleva en la Nucía pues este año y el anterior, y que, bueno, este año no, el anterior estaba en Coslada, o sea que este año entre el B y el primer equipo. Y bueno, pues es uno de los jugadores que más nos está gustando de este equipo, ¿no? Germán ahí con Mike, sí, en el centro, sí, del campo, y con Pablo en la media punta. Los dos, ¿no?, medio centros, sí. Bueno, el eje central, digamos, del equipo son los dos medio centros, sí. Y Pablo en la media punta. Yo creo que los de alrededor son buenos futbolistas, pero esos son, sí, un poco... Ellos son los que le dan ese puntito, sí, de más, sí, de calidad, sí, y de diferencia. Sí. Tienes también una buena pareja de centrales, ¿eh? Sí, sí. Sí, no, no, y el lateral, hemos hablado aquí antes, súper fuerte, sabe lo que hace, mete el cuerpo, se las queda, hace jugar, pero... El equipo esos está muy tres, bien, muy bien, sí, compensado. Sí, muy bien compensado, lo que pasa es que estos marcan un poco la diferencia. Sí. Mikey, que tiene esa pinta de un jugador que había estadounidense, con aquella perilla, ¿os Alexis acordáis? Lala, sí, Alexis, correcto, Lala. Correcto, sí. ¿Te acuerdas de aquel que tenía esa perilla en el Mundial, que lo veíamos con...? Sí, sí. Lo que hace una perilla, ¿eh? Te pones, sí, una perilla, sí, sí, y apareces otra persona. Bueno, Marín, jugando atrás con... Tiene mucha historia Mikey detrás. Sí. Ha jugado desde atrás la Nucía, aunque el balón finalmente queda ahí muerto para que se la lleve. ¡Uepa! La frivolitea ahí del propio Mikey. Alguien sacó... Sí, ha metido un poquito ahí para tacos, llevarse a los tacos y bueno. Y yo creo que la falta es clara. Para el Gandía, acuden ahí rápido para evitar que el balón salga rápido. Nos fijamos, está en todo. Ha hecho la falta, sí. Se ha puesto el primero delante, ha dado el balón, se ha puesto el primero para que no saquen. Es futbolista, típico, es, sí, futbolista, sí, sí. Este jugador que ha estado, entre otros, en el Orihuela, en el Dense, en el Mestalla. Y sí, en pues parece que el portero no... El portero tenía mala pinta. Sí, 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 sí. Cuando ya antes hacía tanto gesto es raro, ¿eh? No, no, no suelen exagerar tanto cuando no es nada, ¿eh? Pues sí, sigue otra vez reclamando la presencia de los fisios de la Nucía, y esto es claramente indicativo de que va a haber cambio en la portería, ¿eh? Se va a tener que retirar Parry, está haciendo un poquito de tiempo para que su compañero se ponga bien los guantes, para que entre en la cancha, y sea finalmente Parry el que salga del partido. Mar Murió, me parece que es el portero suplente, ¿no? Sí, este es un jugador. Le pinta jovencito, sí, jovencito, jovencito. Parry, que ha estado prácticamente toda su carrera deportiva en la Nucía, uh-huh, y que se tiene que marchar cuando llevamos 68 minutos de partido, para que entre este muchacho al terreno de juego y que supla. Parece que se ha hecho bastante daño en la clavícula, en el hombro. La caída, sí. Sí, la tenía caída. Se tocaba aquí como clavícula o algo así, sí. Y el partido que está detenido porque se produce efectivamente ese cambio que va a afectar a la portería del equipo de Juan Carlos Signes. No tenía las espinilleras. Y es que, los porteros no es habitual. Claro, no es habitual cambian, que... ¿no? Antes te preparas, ¿no? Claro. Si pasa cualquier cosa, entonces... Lo pilla un poco así, claro, de sopetón, ¿eh? Bueno, pues ahora parece que sí, que se va a incorporar rápido. ¿Qué edad tiene? ¿Lo sabemos? No, ¿no? Pues no lo sé. No lo sé. Es muy jovencito. Te lo digo, pero tiene un pipiolín. Tiene pinta de juvenil o sí, por ahí, ¿eh? Bueno, pues se va a reanudar el partido. Pues la primera probaría yo, ¿eh? ¿Verdad? Es la, oh, sí. A ver qué pasa. A ver qué pasa, ¿no? Que vaya puerta, tocadita, bien pegadita, a ver que si los nervios o... Además, a mí me da la sensación que este parón le va a venir bien al Gandía, ¿eh? Porque puede estaba ser, un poco estaba ahí... Estaba un poquito perdido, un poco, ¿verdad? Perdido, sí, sí. La Nucía estaba apoderando completamente el partido y a lo mejor este parón... Suelen ir, sí, bien. Suelen fastidiar más al que mejor estaba, sí. ¿Eh? Sí. Se reanuda el partido, pasa por encima Salva, la toca para Grané y lo que ha dicho Raúl, a la primera buscar a ver qué pasa, ¿no? Pero el portero reacciona bien, ¿eh? Sí, no, aunque hubiera ido a puerta, yo sí, creo que la cogía, sí. Bueno, pues vamos a ver qué depara el partido en los siguientes minutos. Dani López
Es el guardameta que ha entrado en... No, Manu Molió, ¿no? Ah, no, perdón. Dani es el guardameta. No nos pidan que conozcamos también a los Dani, del equipo contrario, que ya nos cuesta conocer a los de casa. Manu Molió es el de casa. Como para conocer a los de fuera. Y ahí está Dani, jovencísimo guardameta de La Nucía, que bueno, pues se ha visto obligado de alguna manera a estar en este partido. Jugador que procede del filial del Orihuela, también en el grupo cuarto de preferente, y que se incorpora a este partido que presenta los últimos 20 minutos con empate en el marcador. Es Grané y vamos a ver si el Gandía es capaz de meterle una marchita más al partido para llevarse los 3 puntos, porque el empate le sirve más bien para pocos, si es que el objetivo es enlazar con los de arriba. Chimo, que la ha metido larga buscando a la parte derecha para que Alex corte y la baje, y busca una buena combinación atrás con Iván Malón. Malón, que tiene que tocar atrás con Coronado, que insiste con el capitán del Gandía. Ahí está el exjugador del Alavés, tocando a la derecha con Cortey, que se había descolgado ahí para sacar el balón desde atrás. Ramiro entregó mal, acude Benji para solucionarlo en esa pérdida, pero también se equivoca Benji y recupera Mikey, que se la lleva como un mago. Mikey, vaya pase metido ahí a Zazo a la parte derecha para la llegada en el extremo. Va a buscar un centro, lo hace, menos mal que metió la cabeza Ramiro. Y Graney, que la toca lo justo para que se la lleve Martí de espuela, atrás con Graney, que la mete arriba buscando a Chimo. El balón le cae a Gorcha, ojo a la contra, que el Gandía tiene ventaja. Llega Parra por la calle central, también por la derecha. Se incorpora Gonzalo, allá va Gonzalo. Cortey. Metió el pie Dani. Muy bien el portero. Para evitar la ocasión clarísima de Alex Cortey, que se incorporaba por la derecha como una auténtica exhalación. Después de esa contra muy bien llevada, por cierto, del Gandía, que se encontró con ventaja, con espacio, con hueco, y que lo supo ocupar bien, de maravilla, para llegar a esa situación favorable para Cortey, que finalmente en el remate se encontró con el recién ingresado Dani, que evitó la jugada de peligro del conjunto gandiense. Germán, 21 añitos me apuntan por aquí. 21, ¿no? Sí. Del juvenil del Getafe, de Majalaonda. Recién Azteca, salido del horno. Sí. Y parece que tenga 30 años. Sí. Mira que hemos dicho de probarlo, pero se ve con carácter, ¿eh? Saca el Gandía. Al que hablábamos, el 6, hablamos de medio centro. Saca la Nucía el balón, aunque saque de banda para el Gandía. Ha cortado de nuevo la defensa, otra vez el balón que se pierde por la línea de lateral. No está siendo un partido muy allá, ¿eh? Mucha interrupción, mucho balón perdido. El parón ha frenado un poquito, bueno, afortunadamente para el Gandía, porque el que estaba llevando el peso era... Hombre, esta ocasión es una ocasión clara, ¿eh? Se ha plantado allí con facilidad de golpeo, el portero ha reaccionado muy bien, pero yo creo que lo que hemos dicho, yo creo que le puede venir muy bien este parón. El Gandía especialista en reaparecer después de los parones, ¿no? Sí. Sí. Cuidado, ¿eh? La verdad que sí. Cuidado, porque Ramiro... Sí, es lo que hablábamos. Está al filo de lo imposible. Sí. Pero bueno, también sería caso. Sí, dos faltas, ¿eh? Pero que se vaya de ahí lo antes posible. Sí. Dos faltas. Yo creo que el árbitro ha mirado. Si no la hubiera llevado una, cuidadito, porque con el nivel que tenía de amarillas, esta puede ser la más clara de todas. Sí. Bueno, pues el juvenil va 1-2 en Villajoyosa. Te van a sonar los goles, Raúl Valentí y Joel Puertas, los dos autores de los goles del juvenil del Gandía. Está haciendo... Dos. Un muy buen año el juvenil, ojalá que tenga esa suerte de estar ahí. Va en el saque de falta frontal alejada. Germán con la derecha. Oh, uf. Se ha venido arriba ahora. Se vino arriba, sí. Ha visto ahí las porterías de rugby que hay en el campo de al lado y ha dicho, voy a hacer ahí un tiro a palos. Y efectivamente, la ha metido entre los palos de la portería de rugby del campo B que hay detrás. Un punto. No sé cuánto se cataloga, me tenía que decir Gonzalo... Nuestro experto en rugby. Pero bueno, ha ido directito a palos. Saque de puerta para Coronado. Al campo B, el mítico campo B. Mítico campo B. Los más mayores lo hemos visto jugar ahí, de tierra al MacApper. Y algunos hemos jugado en el MacApper. Que ahí vamos los más flojillos, tengo que decirlo. Menos alguno que salía que la rompía en el MacApper, pero luego acababa en el Gandía. Juega el Gandía. Con el mítico Pepe, el del Puro, ahí como técnico. Y bueno, pues mucha historia ahí detrás. La tiene Salva Martí.
Buah, cayó Martí al suelo, se duele y hay tarjeta. Tarjeta a Germán, me parece que es. Te salva, sí, Martí. Sí, 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 Germán. La falta clara. Metieron ahí los tacos por delante y la falta clara sobre el extremo de Rótova. Es jugador, entre otros. Errada, le está diciendo. Del Tabernas. Del Olympic. Sí, por el portero. Sí, yo creo que sí. El porterito ahí, además, no es, irá bien, probablemente seguro por arriba, ¿no? Sí, pero no tiene esa talla, sí, de presencia. De presencia, portero, y ahí Iván se coloca ahí, que vaya ahí al lío y vemos qué pasa. Pues estas son las que tiene que aprovechar el Gandía, pues sí, porque está el partido para algo así ahora mismo. Vamos a ver, porque los equipos que están arriba, a veces no jugando excesivamente bien, con jugadas a balón parado, sacan los puntos y eso es lo que acaba construyendo un equipo campeón, un equipo de, sí, estar. Bueno, cuando los partidos están así equilibrados, pues unas jugadas de acción de balón parado son importantes. Sí, sí. Sacar rédito de ellas, tanto ofensivamente como defensivamente, es importante. Sí. Lucía supongo que también lo trabajará defensivamente, o sea que. Bueno, pues vamos a verlo, porque ahí están Granell y Corté, y este es Malón, que está ahí delante del portero. Y vamos a ver qué saca el Gandía de aquí. El balón directo al primer palo. Corner, saca un corner. Rasita, Cortei, y tuvo que meter ahí en el despeje la defensa de la Nucía para, efectivamente, como dice Jesús Moratal, sacar un saque de esquina, un córner para el conjunto gandiense, que tiene una nueva oportunidad. Juegan corto. Arriba ese balón que despeja la defensa de la Nucía, la apertura banda que se queda corta. Ha sacado ahí el balón desde atrás. Era Mario, y el balón que se pierde por la línea de banda y de nuevo favorece al Gandía. La Nucía ha metido atrás, pero ahora ya están achicando prácticamente hasta la línea de medio campo, obligando al Gandía a ese cambio de orientación, que le cae para el corte de Román en la frontal. Ahora jugando la Nucía, Salva Marín abriendo a la izquierda con Villena. Villena jugando de cara atrás. Arriba el envío de Mario buscando a Pablo, se adelanta Ramiro, este es Gorcha con Germán, se va Gorcha, sigue Gorcha, la falta que no la indica el colegiado, el pase ahí entre líneas, Chimo, para que al final le caiga el balón otra vez a Gorcha, insistiendo el Gandía, Martí forzando la máquina ahí con Granell y que no va a llegar, no llegó Granell después del pase de Salva Martí, muy apuradito ahí, ¿eh? Sí. Mucho me pides. En ese pase forzado, y vemos cómo se retira todavía el guardameta de la Nucía, Parry, muy, muy dolorido. Viene aquí acompañado con un par de auxiliares, sí, técnicos, no puede, de la Nucía, y no se puede ni mover. El brazo prácticamente no lo puede mover. Lo tienen. Tiene una pinta de radiografía y de hospital directo. Bueno, pues ataca la Nucía. Por el carril central, con velocidad. Era Mario, pero ha cortado el Gandía. Vamos a ver qué saca de aquí Benji. Con Corté y otra vez Benji. Bajándola, el veterano jugador del conjunto gandiense. Pues desde la lesión del porter, que el Gandía está otra vuelta. Dominando, ¿no? Sí, dominando. Han trasladado el shot de este costado a la trella. Sí, han perdido el balón en la Nucía, lo ha perdido y ahora está. Y ahora cuando lo recuperan lo pierden, sí, otra vez. Lo que estaba pasando el Gandía antes. Bueno, lo que pedías antes. Llegada de pase con Martí y Granell, 2-1. Ahí está intentando sacar algo, pero ha faltado ahí fluidez, claridad de ideas. Pero la acción estaba clara, la intención al menos, ¿no? El pase de Malón y la llegada de, mientras se incorpora Granell, pues que Martí sea el encargado de bajar ese balón y sacar algo de ahí. Me atrevería a decir que el minuto 78 es la primera. Sí, sí, seguro, vamos. Seguro, no nos suena otra. Calium ha caído, pero no indica nada al. Sí, pero estamos recuperando el balón ahora más rápido. Y apretando arriba. Y apretando un poquito más arriba. Sí. Parra había presionado ahí, pero el balón lo saca la Nucía por la izquierda con Mario. Mario por dentro, ojo, buscando a Mikey con Calium. La corta Ramiro, está inmenso Ramiro. Sí. Balón para Chimo, intentando bajarla de espalda y ahí fuera de juego, sí. Fuera de juego de Chimo, que ahora se ha descolgado más como 9 en esta segunda parte. Cortella a la derecha, Gorcha ahí enlazando con Parra. Benji sigue ahí como pivote y Salva Martí a la izquierda. Esa es ahora la disposición del Gandía. Va Parra a la presión con Marín. El pase con Calium por dentro, está Calium sacando la pelota,
para que sea Román el que la juegue por dentro con Germán. Germán en la apertura. Yo creo que es el partido que más cambios de orientación he visto en muchos años. Y bien hecho. Y bien hecho, sí. Villena intentando que el balón no se pierda y al final dice el colegiado que sí y es saque de puerta. Pero habremos visto 30 cambios de orientación hoy y todas al pie, ¿eh? Sí. Todas perfectas. Otra cosa que el que la tiene que bajar la baje bien. Eso es otro tema, pero el balón va al sitio y donde tiene que ir. Coronado en el saque de puerta. Marc Blau en el apoyo a esto que os estamos contando. La verdad que una empresa como Marc Blau, que tiene ahí los dolores de cabeza ahora, que viene la campaña estival, que esté preocupada también en el deporte de la comarca de la Safor, ojo, ¿eh? Eso es de admirar. Marc Blau, expertos inmobiliarios desde el 83. Como diría mi sobrina, eso es de guapis. Eso es de guapis. La tiene Cortei, pero le ha robado Germán. Ahí está, pasándola, pisándola. Ojo al pasito largo. Pablo. Le ha ganado la espalda. Pablo, la vaselina, larguero fuera. Menos mal la jugada de Pablo. El portero ha dudado, ¿eh? Madre mía, Pablo en la jugada que consiguió ganar la espalda. A Iván Malón se plantó delante de Coronado. La picó, qué bien de calidad. Y el balón fue justito al larguero. Y parece que Lauro Teixeira llama a Anun, que va a ser el nuevo jugador que entrará al terreno de juego. Vamos a ver por quién. Ya sabemos que es un jugador muy veloz, es una flecha. Qué jugada de Pablo, ¿eh? No se le puede, yo creo, que achacar nada. Le ha metido ahí mucha calidad a esa finalización, pero bueno, faltaba ahí unos centímetros para que consiguiera superar a Coronado, que se quedó ahí entre Pinto y Valdemoro. Me ha parecido que hasta tocaba un poquito el larguero, ¿no? Sí, ha tocado. Es que ha ajustado tanto. Ha tocado largo, si entra, es un golazo. Y el jugador sustituido del Club de Fútbol Gandía es Alex Cortei, que una vez más, ahora sí que quizás más comprensible, le han hecho salir por la otra parte, por la otra banda del terreno de juego, porque estaba más cerca de aquella zona y ahora sí estamos jugando el balón, no lo que ha pasado antes con Mamadou Keita. Y por lo tanto, Anun es paso a la banda dreta, sí. Exactamente el mateix joc on estava l'Escortei, per davant està Ximo Martínez, en la banda esquerra Salva Martí i xina de mitja punta, diguem, està Adrián Parra. Bueno, pues otro gol del juvenil, vizcaíno, el 1-3 en Villajoyosa. Goles, ya lo hemos dicho anteriormente, de Valentí, Joel Puertas y ahora vizcaíno para el 1-3. Estamos muy pendientes de este partido, minuto 60, porque el Gandía juvenil está acercándose cada vez más a la posición de pelear por el ascenso a la Liga Nacional. 1-3 en Villajoyosa. Buenas noticias nos llegan de ese partido. Cuando ahora ha caído Germán, se ha dado ahí un costalazo importante. La segunda, ¿no? Se llevó una ese golpecito la primera parte. En el coxis duele mucho. Sí. Está Granella ahí distrayendo un poquito. Tirando de veteranía, Germán que se recupera. Es joven, es un jugador joven. 21 añitos. Estos batacazos nos duelen. Nos caemos nosotros. Duelen menos. Tú te caes ahora. Me caigo yo ahora. No le queda nada por delante. Me caigo yo ahora en el baño, por ejemplo, así. Y me tenés que venir a recuperar la grúa. Que viene aún estoy allí. Dios me asista. Como te hayas dejado el móvil en la habitación, madre mía, a ver cómo llamas. ¿Cómo llamas? ¿Cómo avisas? Ojo. Bueno, Mario, con la zurdita. Ahí, picadita ahí a la frontal. Saca Ramiro, dueño y señor. Del eje de la zaga, Benji acude para tocar de cabeza y Coronado sin problemas. Con la mano, arriba larga para Salva, la deja correr un poquito para ver si encuentra espacios. Chimo que se frena para no caer en fuera de juego y Salva que intentó ahí. Que me gustan esos porteros que salen al borde del área y te sacan con la mano como si fuera con el pie. Cuidado, el Gandía, a la derecha es Anun, tocando atrás. En el centro. ¡Oh! ¡Bien! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Gorcha. Gorcha. Sí, de Gorcha, cabeza. Gorcha. La jugada del Gandía por la derecha. El centro a la posición de Gorcha, que casi en plancha ahí ha rematado para equivocar absolutamente al guardameta, que estaba tapando el palo más próximo. El balón que se fue alejado de su posición y el gol del Gandía, que adelanta el equipo de Lauro Teixeira, que lo ha celebrado en medio campo. Gol para menos. Bonito, muy bonito. Además, con muchísima plasticidad, como ha sido el gol.
Un remate de Gorcha perfecto para engañar al joven portero, al nuevo portero que ha entrado en el terreno de juego hace muy poquito, Dani, portero de la Nucía. Y gol importantísimo que adelanta a los blanquiazules 2-1 cuando estamos cerca del minuto 85. Quedan alrededor de 5 minutos más lo que añada el árbitro. En este caso entendemos que añadirá un poco más por ese parón en el cambio de la portería nuciera. Pero gol importantísimo, como decimos, para los intereses blanquiazules. Una maravilla de gol y una maravilla de resultados si se mantiene hasta el final. Sí, porque serían tres puntos de oro, ¿eh? Porque la Nucía había tenido un par de ocasiones claras, uh-huh, o tres muy claras, y bueno, y el Gandía. Es cierto que la segunda parte había llegado muy poco, pero mira, con llegar una y que sea buena, sobra. Es suficiente. Si defiendes bien y al final te acostumbras. Cinco minutos para tirar de oficio, Raúl y Jesús Moratal. 5 minutos para tirar de oficio y aguantar este resultado que vale su peso en oro para el Gandía en su pugna por alcanzar a los puestos de cabeza. Lauro Techeira les pedía precisamente cabeza, les pedía tranquilidad, paciencia y jugar de forma inteligente para no arriesgar. Parra, el tirando de calidad para el pase. Para Martí, salva. Martí, punto de penalti. ¡Gol! ¡Atrás! Oh. Parra, que se le fue arriba. Abajo siempre, ¿eh? Ahora hay que saber jugar los partidos. Sí. Ahora hay que saber jugarlo, ahora hay que tener calma, enganchar contras pero no desorganizarse, parar el partido todo lo que se pueda. Y sí. En ese sentido, Benji, Granel, todos estos yo creo que están, eso sí que lo tienen, ¿no? Y ojo que luego dicen que le tiro a Parra al cuello. Parra acaba de hacer un cambio de orientación y una llegada, que ha llegado al remate, que si la llega a templar un poquito abajo y tal, y hubiera sido jugada de jugador importante. Sí. Que se vaya soltando y que vaya creyéndoselo. Es importante para él y para el Gandía, sin duda. Saque de banda. Estamos en el 86. Va ganando el Gandía, señores. 2-1. Los goles primero de Salva y ahora de Gorcha. Dos futbolistas de la casa. Uno de Rótova y el otro de Daimús. Gorcha, que tiene nombre de pilotari histórico, sí. El papá, y que ahora él como futbolista está ahí marcando también la pauta en este Gandía. Gorcha, que metió unos zambombazos que eran tremendos, ¿eh? La cogía y la encalaba. Era una brutalidad de tío. Bueno, pues ahí está, el peque de la familia en la media punta y marcando goles y decisivos como este de momento, que lo es. Minuto 87. Juega la Nucía, se incorpora Álvaro, que abre a la izquierda para Mario, que la pone arriba, larga, cuidado con Calium, el balón que se pasea, no hay rematador, se nos puso ahí arriba el cuore, mira. Pero el balón se ha perdido por línea de fondo. Y Grané, que empieza a jugar el partido. Hombre, que toca, claro, el suyo, el que sabe, ahora pues eso. He dicho veteranía, últimos 5 minutos. Y luego ir a Beni. Y apareció Grané, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, claro, pues, también es un poco relativo, ¿no? Ahora te pones a perder mucho el tiempo, el árbitro se va, viene arriba. Sí, pero siempre, nunca, siempre se añade, nunca se añade nunca, lo que se nunca, lo justo, ¿no? Y va a dar mínimo 5, acordaros. Sí, por todo lo que ha pasado y demás. Y ojo que algo está pasando en el banquillo rival, que el árbitro se ha ido con una exhalación corriendo hacia allá y ha sacado una tarjeta amarilla. Seguramente algún comentario fuera de tono, probablemente, alguna queja. Y tú te echó Libé al Gandía, Hombre, Libé perfecto, claro. Segona. Claro, es lo que te iba a decir, sí. O sea… Yo creo que cuando… Si tiras un poquito de veteranía, que no la tienen los técnicos que hay ahí abajo ahora mismo, porque son los sustitutos de Juan Carlos, se darían cuenta que acaban de quitarle 2 minutos a su equipo. Claro, claro. No sé qué han protestado ni si tienen razón o no, pero son 2 minutos que al Gandía le vienen de perlas y que el árbitro no va a añadir. Por esas acciones, seguro. Como decía Jesús, siempre se da menos de lo que se ha interrumpido. Pero sí que es verdad que la acción del portero, como dice Raúl Muñoz, nos va a llevar a 5 minutos mínimo. Sí, 5 seguro. Sí, sí. ¿Eh? Eso es lo que parece. Pero bueno, de momento ya estamos en el 88.5. Y estos 3 puntos son Bocati di Cardinali, si finalmente se quedan en Gandía. Graney, aguantándola. No la pone para arañar algún segundito más, pero Parra sí. Ahí llega Gorcha. Joder, tuya mía, aunque la pierde, estaba rodeado de atacantes. Intenta recuperar Gorcha esa acción. Llega Martí, la pica otra vez para Gorcha, incansable el tío. Ahí está, llegando por banda también. Y al final la despeja la Nucía. El balón buscando a Pablo.
Pero Malón marca territorio. A Malón le vas a hacer esa, ¿eh? Marcó territorio Malón, la pone con Coronado, que la bombea arriba otra vez buscando a Martí. Ha habido falta clara. No sé falta. Clara no, clarísima. Toda esta segunda parte han puesto a Calu en la posición de media punta y Pablo arriba, cuando para los balones largos a mí me da la impresión de que Calu tiene mucho más cuerpo para poder disputar. Sí, para pelear, con mucho Malón, más grande. Claro, Malón va a ganar más balones Calu que no Pablo, vamos. Pero sí que lleva todo el rato Pablo de arriba en punta y si vas a jugar al pie o vas a jugar al espacio, vale, pero largo. Para meter el cuerpo y todo eso, no. Yo veía hacer eso a César metiendo a Marcos por detrás del punta, ¿eh? En alguna acción, ¿eh? Sí, recuerdo. Es verdad, a lo mejor estás buscando una acción más de velocidad en pase por dentro, ¿no? Y que sea Calum el que coja el rechace, pero también es verdad, claro, que si el balón va directo al punta por arriba, está claro que Calum tiene mejores condiciones que Pablo en ese tipo de acciones, evidentemente. Porque ahora lo hemos visto, en el choque con Malón, vamos. No hay color, no hay color. No hay absolutamente nada que hacer. Ahí va Martí. Y se cumple ahora mismo el tiempo reglamentario, ¿eh? Se cumplen los 90 minutos. Estamos pendientes de lo que alargue. Vamos a estar pendientes de la banda y lo que indique ese marcador luminoso de lo que pueda quedar de partido, porque la Nucía va a apretar los dientes en estos últimos instantes. Al Gandía, estos tres puntos le saben a gloria, le van a saber a gloria, porque ¿quién le ha visto y quién le ve? El envío de Dani arriba, Ramiro imponiéndose, otra vez Parra peinando para Chimo, ha cortado la defensa de la Nucía, llevando arriba a Marín, ahí otra Pablo vez Ramiro, tiene, Pablo tiene poco, y falta de Ramiro, falta de Ramiro sobre Pablo, y esta falta sí que es peligrosa, todavía no sabemos lo que prolonga, y en el saque de la jugada a balón parado, la Nucía que tiene opciones en esta ocasión, tirando como en la anterior, mano del zurdo de Mario. Se incorporan los centrales. Allá va Álvaro, allá va Dani Marín. Se quedan Mikey y Germán atrás, pero el balón va a ir muy cerrado. Ahí lo tienen. Buscando el remate. Era Salva Marín, Dani Marín, aunque el balón ha ido directamente a las manos del guardameta. De Coronado, que araña algún segundito más. Momentos de ganar esos segunditos, exacto. La saca lleva. Coronado arriba, busca a Chimo. Salta a Chimo con Germán. El balón dividido, salva a Martí que no se lo lleva, le cae a Calium. Calium con Mikey, que la buscaba otra vez con Calium. Llega desde atrás irrumpiendo Germán con potencia, aunque se la da a Nun, que tiene terreno de juego por delante. Le faltó ahí un poquito de criterio. Y el balón otra vez bombeado directamente a las manos de este hombre. De Coronado, ante la presencia de Pablo. Yo no sé si alguien ha visto. No han sacado. No, yo creo que no, ¿eh? No han dicho nada. No han dicho nada. Pues estamos en el tiempo de prolongación, otra vez ahí, saltando Dani Marín. Ha peinado ahora Salva, le cae a Chimo. Ahí está Chimo en la frontal, sigue Chimo con el balón, buscando un hueco. Chimo, corner, fuera. Corner, ¿no? Sí, saca corner. Porque el disparo de Chimo tocó en alguien, no sé si ha sido el guardameta en última instancia o algún defensor, pero... Ahora en cortito, nadie tiene que subir. Bueno, la cuestión es que saque de esquina y ahí... Y van a su sitio, ahora no se sale. Se va a ir mucho del partido, ¿eh? En esa acción se va a ir mucho del partido. Hay a dos con cuerpo que lo aguanten, que saquen alguna faltita. Sí, y ahí van Salva Martí. Corriendo, pero no mucho. Y Parra corriendo, pero sin agobiarme. Corriendo para atrás, ¿eh? Muy bien. Sí. Es mejor ir corriendo como que no corres simula, que ir andando, ¿no? Como que no vas. Hay que mover mucho los brazos. Bueno, ahí están. Haciendo la de Kini. La tiene Salva. Kini Carrasco. Salva Martí. Finalmente el balón sale de ese córner. Tampoco ha durado tanto. No. Ojo a la contra. Ese zazo. Acude rápido para cortarla al Gandía en el pase atrás de Gonzalo. Y dándole mucho margen al Gandía para que el equipo contrario despliegue en la búsqueda de balón. Y Coronado haga esto. Balonazo arriba para Anun. Uy, cuidado. Carrera Anun. Cuidado. Anun ahí con Mario. Sigue Anun peleando la pelota que se va a perder por el lateral. Le indica el auxiliar de banda que es falta. Y yo creo que ahí se muere el partido. Pues sí. Debería. No sabemos lo que va a añadir, pero vamos. Debería morir ahí el partido. Y qué tres puntos, ¿eh? Y debería el Gandía llevarse los tres puntos. ¿Cómo va a quedar la clasificación, Marco Oliva? No quiero cantar victoria todavía, pero ¿puedes echarle un vistacito? Pues le echo el vistacito que tú me pidas, Santi Roca. Déjalo ahí en barbecho hasta que acabe el partido. Echa el vistacito
hasta que acabe, porque pues ya sabes, mira, que esto lo marca el lo diablo. Lo que sí se sabe es el lo resultado del Universitat Alacant y el Pego, y es perfecto para el Club de Fútbol Gandía porque han empatado a uno y por lo tanto el Universitat Alacant se pone con 22. En el caso de ganar, ojo, el Gandía se pone con 24. Ahí está, directamente a las manos de Dani. Yo creo el lanzamiento de Parra. De haberla jugado a la esquina. Claro, haber aguantado un poquito, porque ese balón ha durado muy poco en las manos del Gandía, que podría haber jugado en corto y haber mantenido la posesión de balón. Me informan que han sido 6 minutos lo que han añadido de prórroga, ¿eh? Bueno, pues vale, juega Álvaro. Álvaro arriba con Pablo, con balón. El balón ahí entre uno y otro la tiene Benji. Benji con Gorcha. Gorcha que intentaba irse por dentro. No. Tiene que ir al suelo. El balón le cae en la media punta a la Nucía, que abre a la parte derecha para la llegada de Román. Román por dentro. Mikey Germán. Jugando los dos mediocentros del Gandía. De la Nucía. La presión de Chimo. El balón que cae finalmente a la banda izquierda. Cuidado, para buscar un centro. Cuidado, muy pasado el segundo palo. Déjala pasado, correr. Y el balón que se pierde a la línea de fondo. Aplauden desde el banquillo del Gandía, porque el partido está llegando a su fin, con victoria del conjunto gandiense por 2-1. Resultado importantísimo, fundamental, de un Gandía pletórico que sigue sumando la semana pasada a punto de imponerse en terreno del líder, y en casa que se muestra como un equipo inexpugnable, porque cuenta sus partidos por victorias en este 2021... Pero ese puntito de la semana pasada, añadido a estos tres, es buenísimo. Claro, es que ese punto es bueno. Este tres hace bueno ese, pero ese sumado… Claro, pero estos tres, quedémonos con estos tres. Esos tres y el punto de la semana pasada. Cuatro de cada seis es una media inglesa. Estar arriba, sí. Una media inglesa. Y no ha hecho ningún cambio más, la Nucía. No. Ha hecho solo bueno, apurando el partido. Apurando el partido. La Nucía, últimas opciones, último cartucho. La mete larga arriba a Germán. Salta Ramiro. El balón queda muerto. Se pierde por la línea lateral. Otra vez balón para la Nucía, que acude raudo para sacar y poner el balón en funcionamiento con Román. La va a colgar arriba. Se incorporan las torres de la Nucía, del filial, del conjunto rojiblanco. Ahí va ese balón buscando el primer palo. Ha tocado peinando, pero el balón se pierde. Línea de fondo. Esto está acabado ya. Ahora sí, debería ya. Debería de estar acabado porque el balón se ha perdido por la línea de fondo. Es balón para el Gandía. De pie todo el banquillo del conjunto gandiense con Lauro Teixeira, con los hombres que están aquí en la tribuna. Y en el saque de puerta de Coronado debería morir este partido, que va a colocar al Gandía en una situación inmejorable para dar el asalto a los puestos de cabeza. ¿Quién lo iba a decir? Coronado arriba, larga para Chimo, salta Chimo, le cae a Salva, te la tienes que aguantar, ahí está Salvita encarando a su par, lo hace frente a Román, sigue Salva, el balón que se pierde por el lateral, otra vez la Nucía, balón para Mikey ahí en el escorzo, se pierde el balón de nuevo por fuera, va a volver a sacar la Nucía, no pita el árbitro está del partido. Mirando el reloj, ¿eh? La está alargando muchísimo, pero no pita, mira pero no pita. Mirando, pero no pita. Saque de banda otra vez, el Gandía ganando 2-1, gracias a ese último gol de Gorcha, y ahora sí. Ahí tiene que morir. Ser. Ahora sí, el saque de banda para el Gandía. Seis minutos son como los de la lavadora. Sí. Se está secando la ropa. Ha puesto saque de banda para el Gandía. El largo, ha puesto ese largo. Granay. Sí, en el programa largo, sí. Balón para Chimo. No, he pitado. Tarjeta. ¿Tarjeta para quién? Para Román, parece. Para Román, sí. Tarjeta para Román. Hay alguien ahí tendido en el suelo. Salva, parece, ¿no? Salva Martín. Sí, parece. Debe ser Salva Martín. Porque no se yo ahí. Creo que esto tiene que haber acabado ya. ¿Cómo está la clasificación, Marco Oliva? Pues de ganar, el Club de Fútbol Gandía se pondría cuarto ahora mismo con 24 puntos. Eso sí, con un partido más que el Racing Benidorm, que tiene 23. Pero no me importa el Racing. Lo importante es que supera, y eso ya es seguro, a la Nucía B y a la Universitat Alacant. Y el Calpe por ahora sigue con el empate a cero con el Racing Rafael Cofer. Por lo tanto, sería el único equipo de los cuatro que están empatados a 21 que se iría a los 23. A los 24, perdón. Martí, abriendo la banda derecha para Nun. El árbitro que no pita. El balón para Gorcha, de primeras. Ha cortado la Nucía. Cuidado con la contra. Final. ¿Cómo lo celebra el banquillo del Gandía? Porque esta victoria vale su peso en oro. Tres puntos, tres puntazos para el conjunto blanquiazul. Gracias al gol de Gorcha y también al de Salva, que equilibró el tanto de Pablo a los tres minutos de partido. Y el Gandía, que se coloca en una situación inmejorable después de un encuentro serio, sobrio, donde ha hecho las cosas bien
y ha sacado Jesús Moratal 3 puntos magníficos. Sí, pero para mí el partido resumís en 2 claus. Primero es empatar muy rápidamente después del gol de la Nucía y después el paró por la lesión del porter. Yo creo que eso ha cambiado un poco la dinámica que estaba portando la Nucía, que estaba dominando, que estaba arribando a la portería del Gandía en posibilidad de hacer gol. Y bueno, y se paró, ha cambiado un poco la dinámica, ha hecho que el Gandía volcara un poco en el campo de la Nucía y de ahí pues el gol de la victoria, que ha sido en el minuto 83, arribando al final, ya no ha ido en la tensa a reaccionar a la Nucía. Pero para mí los 2 claus importantes son ellos, que el Gandía está bien organizado, ha sabido reaccionar después del gol tempraner de la Nucía y bueno, y después aprovechar ese impasse para cambiar la dinámica. La dinámica que al final ha favorecido al conjunto gandiense y que se lleva estos 2 puntos, Raúl Muñoz, que son agua de, iba a decir de mayo, de abril. Sí, agua de abril. No, es lo que hemos dicho. Yo creo que se ve un Gandiar mucho más serio, mucho más trabajado, sabiendo lo que hacen y con muchísima confianza. No les ha importado para nada que le metieran ese gol. Han seguido trabajando y aún encima, como ha dicho aquí el míster, han conseguido empatar pronto, que eso es lo que ha hecho que sigan ahí adelante. Bueno, 3 puntos en casa, que son de oro y que valen para meterse ahí arriba y seguir soñando con, porque están ahí. Es que parecía mentira hace un mes o un mes y medio. Pero al final es lo que hablaba aquí el míster, las dinámicas son súper importantes y ahí estamos. Sí, cuando llevas la dinámica buena, todo te sale bien y bueno, y el equipo está, después del parón del parón de COVID, el equipo es otro. El otro está demostrando, sí, bueno, sí, porque tiene un empaque, que tiene un saber estar y bueno, está haciendo oficio, tiene un muy buen oficio, se ve. La verdad que muy, muy bien. Son 3 puntos de oro. 3 puntos de oro para un Gandía que se coloca en una situación inmejorable en la tabla clasificatoria. Está Marco Oliva en la posición de comentaristas con Adrià Granell. Vemos también por ahí a Libero Parry celebrando la victoria. Esta es la Nucía en los últimos instantes de este partido ya, pues después de la charla de Juan Carlos Signes. Y Marco Oliva que está con Adrià Granell. Bueno, estamos con Adrià Granell, el lateral izquierdo de esta temporada en el Club de Fútbol Gandía. Bueno, vamos a ponernos para que te vean bien guapo en casa, que tenemos la cámara ahí. Nos están diciendo, bueno, cuéntanos, enhorabuena primero que todo, menudo partidazo hemos vivido hoy. La verdad es que ha sido un partido yo creo que de otra categoría, 2 equipos que quieren estar arriba y van a estar arriba. Y bueno, ha sido un tú a tú. La verdad es que hemos competido los 2 equipos fenomenal y podría haber ganado cualquiera, pero yo creo que por ocasiones nos hemos merecido la victoria. La Universidad de Alacant y el Pego, que era el Universidad de Alacant el que está empatado con vosotros, han empatado a 1, por lo tanto se ponen con 22 puntos. Vosotros os ponéis por 24, la Nucía se queda con 21. Falta saber lo que va a hacer el Calpe, que por ahora iba empatando a 0. ¿Qué vengo a decir? Que ahora mismo, a falta de lo que pueda pasar, sois cuartos. ¿Quién lo iba a decir en Navidad? Sí, la verdad es que parece un milagro. Yo creo que al final el trabajo de todos da sus frutos y al final es cierto que por equipo a principio de temporada estaba hecho para esto, para estar arriba. Por circunstancias, un equipo nuevo se tiene que hacer y es normal que en la primera vuelta pues a veces pasa este tipo de cosas, pero yo creo que ahora estamos donde nos merecemos por los últimos partidos y por esta segunda vuelta. ¿Qué importante es que no hayáis desistido ninguno, ¿no? De los que habéis venido para estar y para hacer el equipo de calidad, los que estaban de antes también se han mantenido en sus 13, qué importante es esa constancia, ¿no? Pues sí, yo creo que eso es, al final es el compromiso, es lo que te hace llegar al éxito, ¿no? Hemos apostado, nos hemos hecho hasta una bajada de sueldo, hemos estado comprometidos, hemos apostado el primer día y nos hemos mantenido, han llegado refuerzos muy importantes y los que estamos, pues mira, yo creo que nos merecemos pues esta victoria y estar ahí arriba. Bueno, ya te están llamando por allí, tu capitán. Vete a celebrarlo con tus compañeros, enhorabuena. Vale, muchas gracias. Vosotros. Bueno, estábamos escuchando, se podía escuchar a Iván Malón, capitán, diciéndole, ya lo tienes bien, vente con nosotros y vente a celebrar. Bueno, Santi Roca, Jesús Moratal, Raúl Muñoz, mil gracias por estar, obviamente, un partido más con nosotros. A tot l'equip de Telesafor per fer este partit. Nova victòria, 2-1, per al Club de Futbol Gandia afronta la Nucía. Bé, victòria importantíssima, el que estava comentant-li Adrià Granell fa un moment. Gràcies a esta victòria, l'empat de la Universitat d'Alacant i per ara l'empat també del Calp, a falta del partit del Racing Benidorm, ara mateix el Club de Futbol Gandia és quart classificat. Qui anava a dir-ho quan en Nadal, bueno, les sospites eren altres. Ara mateix és quart classificat en esta nova victòria del Club de Futbol Gandia i nosaltres ja ens despedim. Saben que el millor esport de la comarca de la Safor el tenen així, a Telesafor, perquè som la televisió ara més que mai
del esport. Moltes gràcies per estar ahí a l'altre costat de la televisió. Una forta abraçada de tot de l'equip de Telesafor i meva pròpia. Fins a la pròxima. Espacio patrocinado por Marblau, expertos inmobiliarios desde 1983.